sí, gracias. Sí. Mientras los participantes en la segunda mesa y el moderador ocupan sus lugares, y como mera información, quiero decirles que los baños por los que algunas personas están preguntando están justamente detrás de esta mampara. Los baños están detrás de esta mampara. ¿Mandé? El moderador aquí junto y después como ustedes quieran. Al secretario se le pegó. Dije una vez. ¿Cómo está? Perdón, no, mucho gusto. El resto de los participantes en la segunda mesa, estamos esperándolos. Rodolfo, ¿cómo te va? Hola. ¿Estás bien? Sí. Qué gusto verte. Doctor, bienvenido. Doctor, vamos para arriba. Estoy bien, ¿qué tal? Nos conocimos, te lo juro, ¿no? Sí. Gracias. ¿Estamos todos? 2, 4, 6. Que lo veamos, lo traemos de la oreja. Sí. ¿No está por ahí el doctor Landeros? Vamos entonces a comenzar los trabajos de esta segunda mesa y quiero presentar a ustedes al representante de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Salvador Landeros Ayala. Investigador del Instituto Politécnico Nacional, Dionisio Manuel Tun Molina. ICT Lawyer Policy Regulation and Antitrust, de ICT Lawyer Adriana Labardini Insunza. El director general de la Agencia Espacial Mexicana, doctor Francisco Javier Mendieta Jiménez. Investigador de la Universidad Politécnica de Madrid, Ramón Martínez Rodríguez Osorio. Un gran gusto tener aquí al primer astronauta mexicano, el doctor Rodolfo Neri Vela. Y para moderar esta segunda mesa, el comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier Juárez Mojica. Empezamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. En primer lugar, una disculpa a nuestros panelistas que no leímos una semblanza más extensa de su currículum, pero nos dijeron que el tiempo estaba limitado a 20 minutos y entonces si lo hubiéramos hecho iba a quedar unos cuantos minutos nada más para sus exposiciones. Estamos en la mesa de académicos, que yo la veo como la mesa de los expertos satelitales al cuadrado, o por lo menos los doblemente expertos satelitales. Y lo que va es que ellos, además de estar trabajando o han trabajado o están trabajando actualmente en este tema de la industria satelital, ellos, o siempre se ha dicho que los académicos en general están en temas muy elevados, que a veces no se aterrizan, que andan en las alturas. Y entonces, como los satélites también están en las alturas, creo que al hablar de estos temas de altura, ellos saben de lo que están hablando. En este panel vamos a escuchar de los temas que ellos están desarrollando, los temas de su interés, o por decirlo en términos satelitales, en qué órbitas se andan moviendo, para al final tratar de, a través de un diálogo, de una mesa de discusión, tratar de aterrizar algunas ideas o reflexiones sobre cómo estos trabajos desde la academia pudieran contribuir a resolver este reto de la conectividad universal. Entonces, sin más, le voy a ceder la palabra, hasta por 20 minutos, a Salvador Landeros Ayala, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, doctor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un privilegio participar en este foro y compartir esta mesa con destacados profesionales en el ámbito de las telecomunicaciones y también amigos míos de muchos años: Dionisio, Adriana, Javier, Ramón y Rodolfo, y también pues con la moderación de Javier. Vamos a presentar un panorama de lo que la ciencia, la tecnología y la parte académica está haciendo para contribuir en el desarrollo, en el avance de la tecnología de las comunicaciones por satélite. Desde 1957 que se lanzó el Sputnik, han pasado muchas cosas. Miles de satélites se han colocado en órbita, tanto en órbita geoestacionaria como en órbitas bajas. Y ha habido una evolución extraordinaria en diferentes tecnologías propias de los satélites, en tecnologías de comunicaciones, en diversas bandas de frecuencia. Desde la banda C, la banda L, la banda X, la banda KU, la banda KA, la banda QV. Ha habido una evolución también en las técnicas de comunicaciones, en las técnicas de acceso, en las técnicas de modulación y codificación, que verdaderamente sorprenden. Y de 1957, el 4, como decía el secretario hoy en la mañana, el 4 de octubre, es una gran coincidencia con este evento, y también es una gran coincidencia la creación de la NASA, de la Agencia Espacial de Estados Unidos, que se creó un 1 de octubre en estas fechas, pero de 1958. Ahora hay una gran cantidad de satélites en órbita de diversas aplicaciones, de telecomunicaciones, de observación de la Tierra, de navegación y también naves de exploración del espacio, de exploración planetaria, y también satélites tecnológicos. Y es que no es para menos con lo que está sucediendo actualmente, con sistemas de energía inteligentes donde se optimiza todo el control y despacho de energía eléctrica y también se optimiza el consumo final del usuario, con forma de vida inteligente en los hogares, tanto para el medio ambiente, la energía eléctrica, como toda la parte interna de todos los dispositivos que hay en casa y también de toda la parte de alimentación. En el sector salud, no se diga, en el sector salud, telemedicina, expedientes electrónicos, atención a distancia, etcétera. Y en sistema de transporte, toda una revolución también, ya con los coches autónomos, los coches eléctricos, los coches de hidrógeno. Todo esto es esa gran demanda de la que se está hablando, de Internet de las cosas, de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquina, de Big Data. El universo digital es enorme, inimaginable. Simplemente en Internet de las cosas estamos en una demanda de dispositivos posibles a conexión de 212 billones de dispositivos, y actualmente solamente los estamos conectando el 15%. Entonces, ese potencial comparado con años anteriores, en verdad que es extraordinariamente grande en la conectividad, la capacidad de infraestructura requerida. Y este es un solo ejemplo. Se observa que Internet de las cosas, el gasto va a duplicar al gasto que se tiene actualmente en las TICs tradicionales. La franja azul de abajo son las TICs tradicionales, el Internet de las cosas va a duplicar substancialmente la capacidad total en el gasto. Estos antecedentes nos indican que con los satélites tenemos la posibilidad de accesar a cualquier punto de cualquier región utilizando, pues, tecnología satelital y también utilizando la facilidad del satélite como backhaul, de ir directamente a las localidades y conectarse a una antena de Wi-Fi para dar servicio a las comunidades. Pero también el potencial que se tiene para que directamente podamos tener acceso al satélite desde cualquier hogar, cualquier casa, cualquier localidad directamente. Es uno de los grandes potenciales de establecer una comunicación directa, inclusive celular, dependiendo cómo se vayan ajustando los costos y los precios. Entonces, las dos opciones de utilizar backhaul y la otra de comunicación directa. Ya se comentaba aquí el potencial que tienen los satélites para competir con las redes terrestres, ya no solamente para que los satélites tengan ese apoyo a comunidades remotas y aisladas, sino también para establecer una competencia directa con las redes terrestres. Y uno de los aspectos técnicos que estamos estudiando es la diferencia en la latencia, comparando órbitas bajas órbitas medias y órbitas geoestacionarias. Se puede ver ahí la latencia en milisegundos en cada uno de los casos, donde la latencia pues sí dependerá claramente de qué tipo de servicios queremos. En algunos casos, las órbitas geoestacionarias podrán satisfacer cierto tipo de servicios, mientras que en otras las órbitas bajas y las órbitas medias serán absolutamente indispensables para otro tipo de servicios, como los que se muestran del lado derecho. Por ejemplo, en medicina de precisión, pues obviamente que requerimos latencias bajas, o sea, tiempos de respuestas bajos. En realidad virtual lo mismo, pero hay servicios tradicionales como la televisión directa a los hogares o la telefonía tradicional que fácilmente pueden resolverse con los satélites de órbitas más altas, de órbitas mayores. Y ya con la 5G vamos a pasar, comparado con la 4G, de altas tasas de transmisión, de ir de 1 gigabit a 20 gigabits, de latencias de 20 milisegundos a 1 milisegundo y de la densidad en los dispositivos de acuerdo al tráfico, a las dimensiones, de 3.220 dispositivos por kilómetro cuadrado a 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Esa es la evolución de la 4G a la 5G. Ahí es donde tenemos que estudiar cuáles son los mejores beneficios o los mayores beneficios en los tipos de servicios que se den por órbitas bajas, por órbitas medias y por órbitas geoestacionarias. Eso hay que definirlo con toda claridad. Y con satélites de alta eficiencia, los satélites HTS, High Throughput Satellites, pues nos estamos moviendo hacia la banda QV, donde se requiere una optimización en el manejo del tráfico y también una mayor optimización en las técnicas de los haces de cobertura y de los gateways. Para eso se está usando ya conceptos de aprendizaje de máquina, de inteligencia artificial, de software avanzado para poder lograr esto. El objetivo es tener satélites de 1 terabit, como se muestra, y también aprovechar la combinación de diferentes bandas de frecuencia, lo que se conoce ya en el área técnica, diferentes colores, optimizar el número de haces con diferentes relaciones de ganancia a temperatura de las antenas o de mayor potencia en el satélite para hacer la optimización, y también con diferentes polarizaciones. Aquí hay que jugar mucho entre esas combinaciones para tener un número óptimo de haces, un tamaño de haces adecuado que nos permita optimizar segmento espacial con segmento terrestre. Como se muestra en la figura, los diferentes colores son las frecuencias que se combinan con separación física y también con diferentes polarizaciones, pero podemos llegar a una gran combinación de diferentes frecuencias. En la subida con banda QV y en la bajada con banda Ka. Y no dudo que en el futuro podamos tener subida y bajada en QV, porque vamos a poder compensar el problema de la atenuación por lluvia principalmente. Así es como se pueden ir optimizando los haces, el número de haces, el tamaño de los haces, la cobertura de los haces y la potencia en el satélite. De allí podemos obtener fácilmente cuál puede ser el costo de, sumando el segmento espacial y el terrestre, cuánto puede ser el costo dependiendo del número de haces y cuánto puede ser el costo por gigabit. De esta manera podemos llegar a optimizar los costos y a optimizar segmento espacial y segmento terrestre. Con este aprovechamiento de aprendizaje de máquinas, donde la red va aprendiendo de todos los fenómenos, principalmente los fenómenos físicos y atmosféricos y de lluvia, se puede optimizar la mejor localización de los gateways para que en algún momento se utilice uno y en otro momento se utilice otro, y así se maximice la relación portadora a interferencia o portadora a ruido más interferencia, porque no solamente vamos a optimizar con las técnicas de codificación y modulación variable o adaptiva, sino también vamos a optimizar con las técnicas de optimización de localidad de los haces. En el lado izquierdo alcanzan a ver los puntitos sobre América, sobre Sudamérica, de varios gateways que son los óptimos para configurar una red de máxima calidad. Y estos serían los avances en los que estamos estudiando la latencia y los servicios, los mejores servicios dependiendo de la latencia, la optimización del número de haces, las interferencias entre haces, de maximizar la relación portadora a ruido y el costo de las terminales. De esta manera, de lo que se trata es llegar a definir cuánto nos cuesta un satélite geoestacionario de servicio fijo, que se muestra del lado derecho abajo, en términos de el costo por megabits por mes, que es 3,000, como se muestra ahí. Obviamente es más barato el segmento espacial, un costo de 260 millones. Mientras los satélites geoestacionarios de alta eficiencia, de alto high throughput, andan en 388 millones con un costo de $600 por megabits por mes. Y los satélites de órbitas medias, HTS, con una inversión mayor en el espacio de 1.1 billones, tenemos costos de $350 por megabit por mes, o sea, se está abaratando. Y ya en las constelaciones LEOs hablamos de costos de entre 3 y 5 billones, porque son constelaciones, obviamente, de más costo, y con un costo de $10 por megabit por mes. Allí es donde está toda la optimización que mencionaba. En el caso de los satélites mexicanos, pues tenemos las posiciones que la mayoría de ustedes ya conoce y cómo se fueron ocupando a lo largo de los años, desde los satélites Morelos hasta la fecha, y se ve las posiciones de 77 con el Quetzal 1, la posición de 113, que se inició con Morelos 1, pasó por Solidaridad 2, Satmex 6, y era la posición también contemplada para el satélite Centenario. En el caso de la posición de 114.9, antes 109.2, se tiene la evolución hasta llegar a la posición del Satmex 7, y en la de 116.8 con el Morelos 2 y el Satmex 5, que terminó su vida útil, tenemos la posición del Morelos 3 y la posición del satélite Satmex 8 y Satmex 9, que en realidad son los satélites Eutelsat. Pero ¿a qué vengo con esto? A que tenemos que planear muy bien el futuro de estas posiciones. En la de 113 tenemos que definir muy bien cómo vamos a ocupar esa posición y también pensar en más posiciones. Y de aquí se desprende el apoyo de las universidades para definir una política satelital en México respecto al futuro de las posiciones y respecto al futuro de la demanda, donde haya verdaderamente análisis técnico, científico, de cuál es la demanda de los diferentes servicios, cuál es la demanda del mercado, para inclusive ir pensando en más posiciones orbitales en las diferentes bandas, como en la banda KA. Eso es un asunto de relevancia y de importancia para el futuro de los satélites mexicanos. De picos y de enanos, pues el UNAMSAT en los años 90 fue lanzado con éxito el 2, el 1 tuvo problemas en el lanzamiento, el 2 operó, después tuvo problemas en el sistema térmico, pero fue una gran experiencia que se desaprovechó para continuar la asimilación de tecnología, para continuar con el aprendizaje en estas experiencias que se deben continuar. Ya actualmente participamos con la constelación QB50 de satélites de órbitas bajas. Es una constelación desarrollada por varias universidades en el mundo, y en la propuesta inicial participamos con la Universidad Politécnica de Madrid para la propuesta original, y después participamos en el monitoreo con nuestra estación terrena para el lanzamiento. Desafortunadamente tuvo problemas en el subsistema eléctrico, que es típico en muchos proyectos de órbitas bajas. Allí se puede observar que fue lanzado desde la Estación Espacial Internacional. El objetivo era monitorear la baja órbita, la baja órbita de la termósfera, y también para identificar la reentrada a la Tierra de satélites que terminaban su vida, de satélites de órbitas bajas que terminaban su vida. Este es un gran proyecto. Yo creo que el director de la agencia, el doctor Mendieta, nos comentará la importancia de este tipo de proyectos para darle continuidad a la asimilación de tecnología, porque ya nos mencionó el secretario de Comunicaciones esta mañana que en diciembre se va a lanzar el satélite Aztecsat, que es un nanosatélite. Esta es nuestra estación terrena en la Facultad de Ingeniería, el equipo interno, las antenas. Y finalmente no quisiera dejar pasar la importancia que no es el objetivo exactamente, pero tiene relación porque es parte de la asimilación de la tecnología de los satélites de observación de la Tierra para monitoreo y ciencias globales. Ciencias globales son cuestiones de todo tipo, de astronomía, de estudio del sol, etcétera, y el medio ambiente ambiental, inteligencia urbana, infraestructura. Toda la ingeniería civil puede tener un apoyo importante en los satélites de observación de la Tierra. No se diga en agricultura y en forestación. En agricultura es inmenso el potencial, en seguridad y vigilancia, toda la parte de seguridad, de defensa, de marina, de la Fiscalía General ya ahora. La importancia de esto también nos podía llevar a hablar ampliamente de esto, en energías, en mina, en exploración y explotación del petróleo, en la minería. Es un potencial gigantesco que no hay que desaprovechar. Y para eso se requiere definir si nos vamos por satélites ópticos o nos vamos por satélites de radar. Allí hay mucho que estudiar, porque esto pues nos da qué tipo o qué nivel de precisión queremos en la observación de todo esto. Y desde luego ya hemos mencionado la aplicación telecomunicaciones, observación de la Tierra, sistemas científicos y sistemas tecnológicos. Necesitamos fortalecer la parte de componentes en los próximos satélites de cualquier tipo, componentes mexicanas, o sea, parte mexicana, y también en el desarrollo de estaciones terrenas, que eso lo hemos abandonado en el pasado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que ha sido un muy buen repaso de cómo ha venido evolucionando toda la tecnología satelital. Tal vez será difícil competir con ese un milisegundo de latencia de 5G que mencionaba, pero creo que habrá lugares donde definitivamente la conectividad satelital puede ser la única opción. Y creo que en la medida, y me parecía muy bueno ese ejemplo que decía de cómo con aprendizaje de máquinas se puede lograr optimización de los haces, y en la medida que se logra esa optimización de los haces, se pueden hacer más baratos, esa producción de megabits pueden ser más baratos. Creo que en la medida de que esos precios se vayan reduciendo, pues precisamente se estaría contribuyendo a lograr esa conectividad universal, porque van a ser servicios más asequibles. A continuación tenemos la participación del doctor Dionisio Manuel Tun Molina. Él es investigador del Instituto Politécnico Nacional. Dionisio, adelante. Muchas gracias. Es un privilegio poder dirigirme a ustedes y compartir algunas ideas sobre cómo los satélites pueden contribuir a la conectividad. La verdad que la experiencia nos muestra que no hay una sola idea genial que pueda satisfacer todas las necesidades, sino que en realidad las soluciones se van construyendo a lo largo de las experiencias, a lo largo de los proyectos. Los proyectos generan nuevas ideas y estas ideas generan nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías crean nuevos problemas y los nuevos problemas requieren mentes que puedan ir creando soluciones. Nuestro país cuenta con más del orden de 2.500 municipios y alcaldías. Esto nos da una idea del tamaño del país al que tenemos que darle cobertura. Hay el proyecto de darle cobertura a buena parte del país a través de la red de la Comisión Federal de Electricidad, pero por su propia naturaleza de esta red tampoco es omnipresente. Y es ahí donde los satélites cobran una relevancia importante para poder darle continuidad y conectividad a estos servicios de telecomunicaciones. Un derecho que está plasmado en nuestra Constitución de poder tener acceso a la libertad de información, de expresión, de opinión. Y bueno, pues en aquellos lugares remotos, pues las noticias llegan muy tarde y probablemente sus opiniones no pueden ser escuchadas porque se encuentran demasiado lejos. Las brechas de la conectividad pues tienen su aspecto geográfico. Pueden estar en diferentes zonas geográficas donde no hay buena cobertura, pero también hay brechas dadas por la posición socioeconómica, donde aunque ampliemos la cobertura, también vamos a tener que pensar en cómo brincar esa brecha, que no es por temas de geografía, sino es por temas de ingresos. Y eso requiere que haya un crecimiento económico. Necesitamos como país crecer y crecer fuertemente, de manera sostenida, para que no solamente las brechas geográficas, sino también las brechas socioeconómicas sean resueltas o reducidas. Yo creo que hemos tenido la oportunidad de vivir una época interesante donde quizás pudimos pasar de comprar libros a la librería o quizás sufrir de andar consiguiendo esos libros técnicos y muy especializados que eran complicados de conseguir, a hoy con unos cuantos clics poder pedirlo a un proveedor en internet y que nos llegue hasta nuestra casa. El poder comunicarnos a través de email, luego la libertad que nos da las conexiones sin cables, el que ya hayan buscadores muy bien desarrollados que permiten ayudarnos a que nuestras búsquedas sean sumamente eficientes, poder descargar música y llevarla donde queramos con nuestros aparatos móviles. Pero también a nivel del desarrollo del conocimiento, poder trabajar de manera colaborativa con otros investigadores, con otras empresas, sin necesidad de estar físicamente en el mismo lugar, poder intercambiar archivos de gran tamaño ahora a través de la red, compartir videos. Y ahora las empresas ya colocan sus documentos y sus servidores virtuales en la nube. Y de la misma manera ha habido un desarrollo en la parte móvil a través de aplicaciones, que lo que han hecho es que cada vez demandemos más ancho de banda. Cada día el ancho de banda que experimentamos ayer nos resulta insuficiente. El crecimiento exponencial de las aplicaciones hacen que cada día dependamos más de estos servicios. De tal manera que cuando pensemos en reducir la brecha, tenemos que ir con la mentalidad de que lo que resolvamos en muy poco tiempo va a quedar siendo obsoleto, porque aquellas personas a las que se logre alcanzar y aumentar la cobertura, muy pronto se van a acostumbrar al ancho de banda que van a tener y van a empezar a demandar más y más de esto. Esta es una situación que pasa en todas las áreas de la vida. Quizás aquí en nuestra ciudad grande, cuando se desarrolla infraestructura, nos damos cuenta que nos resuelve los problemas, pero nos damos cuenta también que ya estamos atrasados. Entonces, es una carrera contra el tiempo. La tecnología siempre va creando soluciones, pero también va creando necesidades que necesitan ser resueltas. ¿Por qué? Porque contribuyen al desarrollo de nuestra sociedad. Los beneficios que hemos adquirido a través de la conectividad pues son amplios y muy bien conocidos y reconocidos por todos. La posibilidad de brindarle educación a las áreas que hoy no están cubiertas es una tarea importante de las entidades educativas, preparar material audiovisual que contribuya a la educación de las personas. La posibilidad de tener certificaciones a distancia, conocimiento y desarrollo de habilidades que permitan que las personas que son alcanzadas con la nueva cobertura también utilicen todo esto para su desarrollo de las capacidades que tienen y también para que ellos a su vez puedan aportar nuevas ideas y pueda volverse un círculo virtuoso en el que reciben más información, pero también generan nuevas ideas, dan opiniones, expresan sus proyectos y esto pueda convertirse en un desarrollo cada vez más creciente. La oportunidad de alcanzar con consultas médicas, un experto a través de videoconferencia podría exponenciar la capacidad de la atención de nuestros servicios de salud. Una de las ventajas de estar también en la academia y que ya lo mencionaba Javier, es que también podemos pensar en algunas otras cosas, no solamente el puro aspecto del negocio. El negocio es importante, no hay ningún crecimiento si no hay certidumbre en las condiciones en las que desarrollan los negocios, certidumbre a través de cómo va a evolucionar la economía, certidumbre a través de la parte regulatoria, no va a haber cambios drásticos ni imprevistos en la manera en que se regula y certidumbre en las diferentes partes que hay en las diferentes áreas de los negocios. Pero también nos toca como personas pensar en que este desarrollo sea sostenible y entendiendo por sostenible que no ponga en riesgo los recursos para que las siguientes generaciones puedan seguir disfrutando de esto. Y es en ese contexto que quisiera platicar de una manera de hay que buscar que este desarrollo sea sustentable. La cantidad de objetos que se han lanzado en el espacio ha crecido de manera significativa a lo largo de los últimos años. Más o menos se mantuvo estable desde los 60 hasta principios de los 2000. Pero con la llegada de las tecnologías CubeSat, MiniSat, se empezaron a lanzar cada día más objetos al espacio. Y entonces esto es interesante. Es parte de este nuestro desarrollo, es la manera en que vamos probando tecnologías. Ya no es necesario construir satélites grandes para probar nuevas tecnologías. Los CubeSat permiten poner a prueba ciertas tecnologías sin tener que hacer grandes inversiones y sin tener que invertir tanto dinero en ponerlos en órbita. Y las nuevas constelaciones de las que nos hablaban ahora, que esperan poder lanzar miles, si no es que decenas de miles de objetos en el espacio, pues crea un problema crea un warning en cuanto a que tenemos que asegurar que este desarrollo y este crecimiento sea de manera sustentable. Quizás parezca lejano pensar en la idea de que pueda haber un choque entre dos satélites, pero es raro, verdaderamente es raro, poco probable, pero ya ocurrió. En febrero de 2009, a una altura de aproximadamente 800 kilómetros, dos satélites, uno de Iridium y uno ruso, chocaron. Ambos llevaban combustible a bordo y entonces en esa explosión se generaron una gran cantidad de residuos ahí en el espacio. La compañía AGI hizo esta modelación que está disponible en la red donde se describe esquemáticamente cómo se esparcen las diferentes partículas en las que se descompusieron los satélites y que pone en riesgo la puesta en órbita de otros satélites, sobre todo para aquellos lanzamientos en el que hay tripulación humana. Hay que ser sumamente cuidadosos y reducir al mínimo los riesgos de que haya una colisión que pueda poner en riesgo la misión. Finalmente, que pusiera en riesgo una misión no humana, bueno, tiene sus consecuencias terribles, pero la vida humana no tiene precio y no lo podemos valorar y, por lo tanto, hay que tener cuidado. Pero también tiene impactos en relación a la colocación de nuevos satélites y que puedan ser utilizados y puedan contribuir a dar cobertura o conectividad universal. Esta es una simulación hecha por la NASA en la que describe cómo evolucionan las partículas y cuánto tiempo tardan en caer hacia la Tierra cuando están en una altura relativamente baja, alrededor de 790 kilómetros. Con el tiempo, estas partículas van cayendo y luego al entrar en contacto con la atmósfera debido a la fricción, se calientan y se van disolviendo. Sin embargo, toma décadas, dependiendo de la altura en la que se encuentren. A 300 kilómetros podrían ser temas de semanas, pero a 800 kilómetros estamos hablando de décadas para que realmente puedan deshacerse de todas estas partículas que se convierten en basura espacial. Sin embargo, adicional a los que pueden ser efectos no previstos o no planeados, hay ciertas actividades humanas que crean basura espacial y que ponen en riesgo la sustentabilidad de estos proyectos. La práctica de China, India y Estados Unidos para probar sus sistemas antimisiles han dirigido misiles con su objetivo es destrozar algún satélite de los que ya tienen en órbita. Cuando son alturas relativamente bajas, como de 300 kilómetros, como decía, la caída hacia la atmósfera y por lo tanto la desintegración de las partículas es relativamente rápido, pero cuando ocurre a 500, 800 o 1300 kilómetros de altura, ya la desintegración de estas partículas ya no es tan rápido. Pero, ¿qué se puede hacer para atender este tema? ¿No? Este es un esquema de cómo se ve. Obviamente están agrandadas los satélites. No solamente son partículas que son basura, son satélites que están hoy en día operando y son satélites que dejaron de operar, pero que todavía se encuentran orbitando alrededor de la Tierra. Todo esto crea un reto a la sustentabilidad, ¿sí? Los satélites son una excelente opción y herramienta para aumentar la cobertura y la conectividad, pero también debemos asegurar que este desarrollo sea sustentable para que las siguientes generaciones puedan seguir disfrutando de estos recursos. Y entonces, ante la explosión de la cantidad de satélites, hay que empezar a atender cómo puede uno resolver estos problemas. Al haber más satélites, aunque la probabilidad de choque en términos de porcentaje sea la misma, al aumentar el número de satélites, el número absoluto de posibles choques aumenta. La probabilidad de fallas también, ¿no? Aunque el porcentaje de fallas se mantenga o que se reduzca, pero no se reduzca inversamente proporcional al crecimiento exponencial del número de satélites, el número de satélites que puedan fallar también va a ir en aumento. Y entonces, es necesario que en la puesta en órbita de estos satélites se tomen en cuenta la necesidad de contar con combustible para hacer maniobras de evasión y poder evitar choques. Es necesario contar con mejores métodos y herramientas para ver cuáles son las órbitas de los satélites y reducir las incertidumbres en su posición. Y también seguir aumentando la precisión con la cual se pueden identificar partículas en el espacio. Alrededor de 300 kilómetros, detectar una partícula de 10 centímetros no es relativamente difícil con la tecnología que hoy hay, pero partículas de 1 centímetro pudieran ya ser complicados de detectar y dependerá de la velocidad a la cual se muevan. Para tener una idea, la velocidad de escape de una partícula del campo terrestre necesita tener 11 kilómetros por segundo. Un satélite, cuando es puesto en una órbita de transferencia, en su perigeo, anda con una velocidad de 10 kilómetros por segundo. Entonces, aunque tuviera la mitad de esa velocidad, 5 kilómetros por segundo, y fuese pequeña, por la velocidad que lleva es suficiente para causar daño a los satélites. Aunque llevan cierto tipo de protección y va previsto, de todos modos, no hay una protección y cobertura total al 100%. En ese sentido, lo que hemos estado evaluando es pensar un poco cómo fue la evolución del manejo de la basura en la Tierra y pensar cómo eso se puede, las lecciones aprendidas, llevarlas al manejo de la basura en el espacio. Anteriormente la basura se consideraba, es basura, no tiene ningún valor, no vale la pena hacer nada con ella y simplemente se desechaba. Y esa es la aproximación que hoy hay con la idea de algunos proyectos de tratar de captar satélites ya que no están en uso o partículas que se han desintegrado de accidentes que han habido, tratar de llevarlos y arrastrarlos hacia la atmósfera y que en la atmósfera sean quemados. Ese es el mismo plan con el que iniciábamos con el manejo de la basura aquí en la Tierra. Pero después en la Tierra aprendimos que en la basura puede haber valor, podemos sacarle valor a la basura. Y entonces empezamos a ver maneras de reciclar y reutilizar la basura. La verdad es que en el espacio ya hay una cantidad de material, ya se pagó el costo de subirlo al espacio, ya no tendríamos que subirlo. Habría que elaborar mecanismos o maneras de recuperar eso y reciclarlos en el espacio. Quizás pensar en una estación más amplia en la que a través de hornos alimentados por la energía solar, podamos fundir los metales de esos satélites que ya quedaron sin servicio. Y ya nos ahorraríamos el costo de volver a subir ese material allá a las órbitas donde se encuentran. Allí en esa basura hay que dejar de pensar que solamente hay que arrastrarlos a la atmósfera para que sean quemados. Podemos buscar la manera de reciclarlos, poder utilizar los materiales y ahorrarnos los costos de haberlos llevado hasta el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dionisio. Creo que la próxima vez que vea un semáforo descompuesto, voy a pensar que no es un problema exclusivo de los terrícolas, que también en el espacio puede haber colisiones. Y me parece, creo, muy relevante y oportuna su reflexión. Creo que tenemos que pensar en los efectos colaterales, tal vez no vistos necesariamente la tecnología. En este caso nos habla de la basura. Vamos a estar conectados, pero vamos a pagar el precio de tener basura especial. Creo que es muy oportuno ir pensando y reflexionando de qué se puede hacer. Respecto a sus reflexiones iniciales, coincido plenamente que la conectividad es habilitadora de derechos. Sin embargo, también usted nos hablaba, y tiene razón, que la conectividad no lo es todo, porque a lo mejor aunque haya conectividad, los servicios no los pueden pagar. Y en ese sentido decía, y también coincido, de la importancia de reducir esa brecha socioeconómica. Sin embargo, creo que aquí estamos en un dilema como el del huevo y la gallina. Primero vamos a llevar conectividad para beneficiar y se cierra la brecha económica, o primero vamos a hacer algo para cerrar la brecha económica y entonces puedan pagar conectividad. Creo que son preguntas que nos tenemos que hacer. A continuación vamos a tener la participación de la excomisionada Adriana Labardini Insunza, que ahora viene como ICT lawyer. Déjenme comentarles que ella, cuando estuvo y que tuve el honor de compartir pleno del año 2016 al 2018, ella fue de hecho una de las principales promotoras, impulsoras, creyentes de este foro que tiene que ver con la industria satelital, por lo que va a ser un gusto escuchar la excomisionada. Adelante. Muchísimas gracias y en efecto es un enorme gusto estar participando y presenciando esta segunda edición de un foro tan importante. Felicito al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a su pleno, al doctor James Aguilar, que lleva como 8 meses organizando a la perfección este foro, pero ahora con un socio clave que es la UNAM, en este magnífico sede y pues partiendo de la convicción de la importancia del estudio, la investigación y el desarrollo académico en temas de innovación tecnológica. Muchas gracias. No sé, este cargo que me pusieron ahí, pero soy abogada. Me recibí con la tesis de régimen jurídico de las telecomunicaciones vía satélite, tesis que dirigió el doctor Salvador Landeros en una escuela de Derecho, con la convicción de que no se puede regular lo que no se entiende o lo que no se conoce. Y es importante, como abogados, como hacedores de políticas públicas o reguladores, adentrarse a las cuestiones de científicas, de ingeniería, de evolución tecnológica y, desde luego, a las cuestiones sociales, jurídicas y de política pública. Y es sobre estos temas en los que hoy quisiera hacer un alto y transmitirles una visión. Ahora, pues como especialista en TICs para el desarrollo sustentable, en modelos diversos de conectividad, porque no hay uno solo que pueda lograr la inclusión digital, y como pues alguien que se está adentrando hoy a nivel internacional y también en México para ver modelos comunitarios, realmente comunitarios, de conectividad, de inclusión bottom-up. Y hablando, digo, atendiendo al título de este importante panel, para el que es a mí un honor estar entre estos distinguidos miembros de la academia, y agradezco mucho el haberme incluido aquí, porque aquí nacen las ideas, la innovación, el análisis crítico, que después muy importantemente puede resultar en inversiones, en modelos de sostenibilidad de negocios o de inclusión desde el Estado. Y si esta mesa se trata de visión de la academia para lograr la conectividad universal, permítanme hacer un alto en cómo debemos entender conectividad. Hoy día, la Unión Internacional de Telecomunicaciones mide la cantidad de usuarios de Internet. Y vaya que ha habido progresos en comunicaciones fijas, en comunicaciones móviles, con un buen reconocimiento a las comunicaciones móviles usando espectro de uso libre. Ojo, el Wi-Fi ha sido clave, pero desde luego también un reconocimiento y un avance en las comunicaciones satelitales. El problema del indicador, y hoy tenemos, según datos recientes de la OIT, el 51.2% de la población global conectada a Internet, es que usuario de Internet se mide como cualquier persona que se haya conectado en los últimos 3 meses a Internet. Si se conectó 5 minutos o 5 horas, da igual. Si se conectó a una conexión de 10 megas o de 512 kilobits, da igual. Si se conectó desde un móvil o una computadora, para entretenimiento, para investigación científica o para telemedicina, da igual. Y tenemos que cambiar el estándar de qué es un usuario de Internet. Hoy se está hablando a nivel internacional de meaningful Internet, de una conectividad asequible en términos económicos, pero también sustantiva en términos de calidad de servicio, de baja latencia, de alta velocidad, y que dé accesos para el desarrollo sustentable. Tenemos que ir migrando, y especialmente México, en modelos múltiples de conectividad que nos acerquen hacia las metas del desarrollo sostenible que me temo no vamos a lograr para 2030, porque aún hay 3.800 millones de personas no conectadas al Internet y en México, según el programa de cobertura social ayer publicado por la Secretaría de Comunicaciones, todavía son más de 11 millones de mexicanos, especialmente en zonas rurales, no conectados, y menos aún conectados para el aprendizaje, para el acceso a oportunidades económicas, para la educación, para la inclusión financiera o para la atención médica. Y entonces necesitamos hacer énfasis en modelos de conectividad para el desarrollo, lo cual no excluye una conectividad para el entretenimiento, para conectar cosas. Pero si nuestro foco hoy, sea satelital o terrestre con 5G, es conectar cosas, cuando 3.800 millones de personas en el mundo no tienen acceso a Internet, ni a salud, ni a educación, ni a salir de la pobreza, algo tenemos que hacer desde la política pública para que no haya más cosas y máquinas conectados que personas. Digo, obviamente va a haber más objetos que personas en el mundo, pero no podemos migrar solamente a la atención de 5G y al espectro que va a consumir si no sanamos la desigualdad, especialmente en América Latina. Hay una gran desigualdad de accesos y hay una desigualdad enorme, y ahí no tanto en América Latina, de brecha digital de género. Las mujeres acceden mucho menos al Internet y no lo usan para salir de la pobreza, para tener una educación, salud y una independencia económica. Y eso tiene que cambiar. Ahora bien, han cambiado muchas cosas y no hay que dejar de reconocerlo. La innovación tecnológica es enorme y ya lo acabamos de ver en este y el panel anterior y seguramente mañana. Hay un aumento de satélites, de frecuencias, de tipos de satélites, de su velocidad, su menor latencia, miles de satélites envolviendo a la Tierra. Hay también un incremento importante, y se ha mencionado poco, pero es muy importante, de cables submarinos y fibra óptica. Hay servicios, sí, que llegan a más personas, a mejores precios, pero aún no llegan a todas las personas. Entonces tenemos que hablar de que no solo está, como ya se dijo, la necesidad de esta infraestructura, sino que sea asequible, de buena calidad. No queremos que haya millones de personas que se queden en 2G por todavía 20 años, ¿verdad? Cuando ya están en centros urbanos, en niveles de nuevas generaciones. Si la industria satelital lleva 62 años desde el Sputnik, pues no sé en qué generación sería, pero creo y coincido con el doctor Mendieta que tal vez sería la 4G, porque tienen una duración mucho más larga. Sería importante ponerle una etiqueta en qué generación satelital estamos, porque el término 5G, pues lo ves desde que amanece hasta que te duermes, como la panacea del mundo, pero pues hay que diseñar política pública centrada en las personas. Entonces, si toda esa explosión de avances, de investigación y de innovación se ha dado en recientes años, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hay desconectados? ¿Por qué no hay mayor acceso a salud, a educación, a comercio? ¿Por qué hay un mundo tan dividido entre los países que sí tienen y los que no, o dentro de cada país, lo rural y lo urbano, los hombres y las mujeres? ¿Por qué sigue así? Y la realidad, creo yo, es que se necesitan políticas públicas, políticas regulatorias y comprender distintas necesidades y modelos de la economía. no un solo modelo de mercado global no va a cerrar la brecha digital. Recurramos a la historia. Uno de los historiadores contemporáneos más reconocidos, Fernand Braudel, francés, durante décadas se dedicó a estudiar la vida material de los seres humanos y detectó un edificio económico compuesto por tres pisos. La economía global de grandes y pocas empresas, o sea, grandes globales. Las economías locales, con empresas chicas y medianas que inciden en un nivel pues, local o cuando mucho regional dentro de un país, que crean muchos empleos, que aportan mucho al PIB y que tienen una situación de mucha más competencia económica que las pocas empresas globales, porque al ser tan grandes, con inversiones tan grandes, pues son oligopólicas. Pero hay una parte muy importante, y más en nuestra región, de la economía, el cimiento, como empezó la economía en la historia, y no empezó con el mercado, empezó con economías de subsistencia, con comunidades que se organizaban para el autoconsumo o para hacer cooperativas de producción y de consumo, o que satisfacían sus necesidades. Y esas comunidades hoy día, en África, en Sudamérica, en la Sierra de Oaxaca, en el Amazonas, en Asia, están conectándose también porque ni el mercado ni el Estado pudieron hacerlo, porque no es rentable, porque no hay economías de escala, por lo remoto de su ubicación. Pero esas redes comunitarias, y perdón aquí un paréntesis, porque no se vale decir que una empresa lleva servicios comunitarios. Un servicio o infraestructura comunitaria es aquella diseñada, apropiada y administrada por una comunidad, por un colectivo que decide qué inversión, qué infraestructura, qué usos, qué ancho de banda quiere, qué contenidos, qué valores quiere en la comunidad preservar. Eso es una red comunitaria. Y la UIT, la OCDE, el BIF, el CAF, los están volteando a ver, porque son, según Braudel, las que van a conectar a los más pobres, a los más remotos, porque no pueden pagar un internet de 14 pesos la hora. Y porque queremos que tengan un internet asequible, rápido, de baja latencia, que les permita acceder a otros derechos humanos, ya lo dije, salud, educación, economía, etcétera. Y lo que no quisiéramos es, y celebro que gracias a la tecnología satelital la mancha de cobertura rural se vaya cubriendo, pero no va a ser asequible a 12 pesos la hora de internet que hoy se ofrece en el México rural. La Broadband Commission ha dicho que cualquier oferta de internet que supere el 2% del ingreso mensual de un individuo no es asequible. Si las personas ganan 100 pesos por día, y eso en el mejor de los casos, en el medio rural, solo les va a alcanzar para una hora de internet al mes. Y la empresa que lo ofrece dice aquí, perdón, lo tengo que leer porque este es el tipo de internet que no queremos. La gente de Higueritas prefiere no complicarse, prefiere comprar una hora de internet porque es suficiente para revisar Facebook, mandar algunos mensajes de WhatsApp, ver videos, descargar música y hasta para hacer la tarea. Ese internet de una hora quizá al mes, porque no pueden pagar más, no va a sacar a México del subdesarrollo ni de la pobreza, ni lo va a llevar a una situación de igualdad. Necesitamos internet para que los jóvenes estudien y aprendan y produzcan. No queremos internet nada más para consumir, sino para producir contenidos, soluciones comunitarias. Obviamente esos agentes comunitarios no aspiran a pasar a la economía global. Como la economía global tendría costos operativos altísimos para satisfacer necesidades de subsistencia. No confundamos estas tres economías, Por supuesto, hoy mayoritariamente el mercado global y local satisfará necesidades, y lo celebro, y se agradecen sus inversiones, su creación de empleos. Pero en la base de la pirámide volteemos a ver con políticas regulatorias también a las redes comunitarias, a las cooperativas que están poniendo fibra y que quisieran acceso satelital al backhaul. Y creo que sería muy importante. Ahora, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué nuevos paradigmas para cambiar de una cultura de la escasez que se promovió por muchas décadas, la escasez de espectro, la escasez de todo, a una cultura de abundancia, que es la que hoy prevalece? Hay mucho espectro y no siempre es escaso. En el campo no es escaso, en el medio rural no es escaso. Con las tecnologías de Dynamic Spectrum, de Software Defined Radios, de radios cognitivos, se han eficientado y el espectro ya, por lo menos, no es tan escaso como lo era antes. Si lo seguimos parcelando en licencias exclusivas como si fueran parcelas de tierra, sí seguirá siendo escaso, caro y solo accesible a unas pocas empresas globales. Pero si combinamos una regulación que evita interferencia perjudicial, pero promueva la eficiencia y políticas de use it or share it or lose it, eso es lo que se necesita, o usas el espectro o lo compartes o lo pierdes, porque no queremos que ni proveedores terrestres ni satelitales almacenen el espectro, sean LEO, MEO o GEO, no importa, sean 5G o nadie debe concentrar espectro que no se usa. Ese es el primer cambio que se requiere. Y la conferencia anual a nivel internacional que está por celebrarse en Sharm el Sheikh este mes será clave. El grupo 4 analiza si va a dar más espectro de banda ancha para barcos, aviones y trenes, si se va a organizar la banda de telemetría, las condiciones de operación de satélites de mediana órbita y baja órbita entre 40 y 50 gigas. Si se va a dar más espectro también a los satélites geoestacionarios. Si se va a regular el despliegue de las megaconstelaciones para evitar choques, para evitar interferencias y para que no haya acaparamiento, así lo dice la OIT, no warehousing spectrum, no se guardar el espectro. Pero también viene una fascinante era de compartición de espectro y ya vemos que el instituto está a la vanguardia en precedentes de compartición de espectro. Está por licitar un espectro que antes solo se pensaba que fuera para la industria móvil y que pueden convivir en esta banda que está por espectro complementario terrestre. Va a tener que haber compartición de espectro entre satélites y para que se comuniquen los LEO, MEO y GEO. Va a tener que haber compartición de espectro también, obviamente, a nivel terrestre, como lo está promoviendo Ofcom, porque vio que muchas de las bandas 4G, 5G, en fin, IMT, no están usadas. Y hoy día, en áreas rurales, las bandas como 2.6 y 2.5 las va a compartir los operadores en los lugares en los que no se usan. Eso sí va a promover inclusión digital. La banda 28 GHz también pues se discutirá a nivel internacional en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones y hay principios que voy viendo de la conferencia que me gustan. Allí va a haber un principio de use it or lose it, porque se les va a dar 7 años para el despliegue de satélites y si no, tal vez tengan que regresar. Ahora, a nivel nacional tenemos muchas oportunidades, tenemos abundancia en muchas infraestructuras, pero escasez en el acceso. Es difícil acceder a fibra óptica. Es difícil, pero posible, que las comunidades rurales accedan al backhaul satelital, pero la SST, hay que decirlo, dio acceso a capacidad satelital para una red comunitaria que opera en Oaxaca. Más acceso a proyectos comunitarios sin fines de lucro, de parte de la industria satelital para que tengan su backhaul, porque aquí hay muy poco acceso a la fibra rural. Sí hay fibra, hay poco acceso. Es un tema que encarece, pero el costo de la fibra ha bajado, el costo de los servicios ha bajado, el costo de los satélites, ya lo dijeron, ha bajado. Lo que no veo que baje mucho es el precio final al usuario en satelital, o sea, en Internet rural satelital. Entonces, podemos compartirlo más. Otro gran tema que tendremos que afrontar, así como el de la sostenibilidad y la basura espacial. ¿Cómo va a ser el enforcement de todos estos satélites? ¿Quién va a vigilar que no choquen, que no excedan la potencia, que sean GEO, LEO o MEO? Ese enforcement va a requerir algoritmos sofisticadísimos, va a requerir colaboración internacional y quizá un andamiaje que necesite hacerlo entre los países con la ayuda de la OIT. Regla que no se supervisa, regla que es muerta. Se tiene que monitorear en forma efectiva. Por último, no perdamos de vista que también para la industria satelital y sus enormes aportaciones e innovaciones, pues tendrá que entrar a este tema sobre privacidad. Tiene que generar confianza en el manejo de los datos, en cómo va a manejar estos líos, toda esta transferencia de datos, la nube. O sea, hay un tema de confiabilidad, de seguridad y de robustez y redundancia de la información. También creo que si vamos a promover un esquema que me parece valioso, o sea, lástima que no es asequible, pero es valioso que haya Wi-Fis rurales. Se necesita monitorear mucho más el espectro de uso libre en México. Hay guerras campales entre proveedores WISP, porque tratan uno de sacar al mercado al otro, elevando la potencia. Mejores prácticas de coexistencia de WISPs rurales, códigos de buenas prácticas en el espectro de uso libre, en el que México también está a la vanguardia, porque ya dejó a uso libre bandas milimétricas, cosa que no muchos países han hecho. Todo eso abona a la inclusión digital, espectro, acceso a fibra, compartición, y concesiones de uso social, porque no son comerciales. Tal vez el próximo foro se llame Nuevas Oportunidades de Inclusión en las Comunicaciones vía Satélite, tanto desde el mercado como desde las comunidades o modelos no del mercado. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Creo que son algunos de los temas de política pública nacional e internacional que en este ecosistema de abundancia de infraestructura habrá que estar muy atentos, habrá que avanzar a la velocidad de la tecnología para no dejar a nadie atrás. Entendamos que son modelos complementarios de conectividad y de inclusión que abonan. Y también creo que puede haber alianzas entre esos tres modelos. Pero un servicio comunitario es aquel creado, diseñado y operado por una comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana. Solamente se acabó la primera parte del tiempo. Después habrá una discusión aquí donde de hecho todos ustedes pueden plantear eso que siempre le quisieron preguntar al maestro. En esta ocasión tienen la oportunidad de preguntarles a los maestros de maestros todas esas dudas que tienen. Creo que siempre es muy relevante escucharte, Adriana, porque aquí además de hablar de la asequibilidad, de la calidad con la que se debe proveer esa conectividad, también has puesto sobre la mesa un aspecto muy relevante que es para qué queremos el Internet y sobre todo cómo lo vamos a lograr en esto que mencionabas de los modelos, el global, el local, el de las comunitarias y con otros enfoques también, por ejemplo, por lo que hace a la compartición del espectro, a la vigilancia, el enforcement del que hablabas, son siempre muy interesante. A continuación nos va a… tiene la palabra Francisco Javier Mendieta Jiménez, él es el director general de la Agencia Espacial Mexicana. Adelante, Javier. Muy buenas tardes. Ante todo agradezco, pues, por supuesto, a la UNAM y al IFT, instituciones ejemplares en México. La UNAM con sus contribuciones espaciales desde la radioastronomía, la astronomía, la geofísica, el UNAMSAT, que fue el primer satélite, microsatélite mexicano exitoso, y los recientes trabajos del Programa Espacial Universitario, cuyo director tenemos el gusto de tener aquí en la sala. Y el IFT por todos los esfuerzos para manejar estas cuestiones que parecerían inmanejables cuando tengamos no 10,000, cuando tengamos 1,000,000 de satélites que vamos a hacer con el espectro, con los debris, etcétera. ¿Sí? Como estamos en el Palacio de Minería, a mi plática le titulé del subsuelo al espacio, porque las fibras están en el subsuelo o en el fondo del mar y el espacio, los satélites. Son 3 capítulos. Yo aprendí en la Facultad de Ingeniería, hay que poner el índice. Responden a lo que mencionó el ingeniero Javier Jiménez Espriu en su flamante presentación: tecnología, infraestructura y habilidades espaciales. Y esto corresponde a los ejes estratégicos de la Subsecretaría de Comunicaciones, que estará en el programa sectorial de la ST, que próximamente será emitido. Ya salió el programa de formación de cobertura, eso salió ayer, les recomiendo leerlo, es terrestre, satelital. Entonces son 3, no tienen que leer todo, nomás lean lo rojo: infraestructura, habilidades y tecnología. El último es planeación, todos tenemos que tener planeación. Tecnología es lo que nos duele a México, en la balanza de pagos tecnológica nuestro indicador es bastante bajo. Competitividad, en el World Economic Forum, en OCDE también estamos bajos. Sin embargo, hay casos de éxito. El caso de éxito es el sector aeronáutico, y lo menciono porque el sector espacial es una prolongación del sector aeronáutico, que es un caso de éxito en México, adicionándole el otro pilar, que es tecnologías de información y comunicaciones, en sistemas, dispositivos, componentes, hardware, software, inteligencia artificial. Tecnología espacial, bueno, México es un ejemplo de buen comprador y buen operador de sistemas satelitales geoestacionarios, 3 generaciones gubernamentales más el sector público y privado y lo que viene. Por supuesto, el problema es que poca transferencia de tecnología ha existido, poco desarrollo nacional de industria y poca ciencia relacionada con la tecnología satelital. Sin embargo, ahora tenemos la gran oportunidad, digo, por razones evidentes, las inversiones son grandes, los tiempos de retorno son grandes, los riesgos son altos, los costos son altos. Sin embargo, ahora tenemos esto que por ahí en la Casa Blanca llamaron un zorro en un gallinero, que son estos satélites de pequeños. Esto es de lo último que alcanzó a dejar el expresidente Obama. No es una evolución, es una revolución en satélites pequeños para la innovación y el emprendedurismo en el espacio. Y ese es el tema de mi plática. Voy a saltar algunas transparencias que ya mencionaron de manera magistral y excelsa algunos de los y las colaboradores. Empiezo con la tecnología de las Sat-1, satélite 100% mexicano. 3 de las 5 pruebas fueron hechas en México, las otras 2 en NASA. Pero aquí lo interesante es que NASA pagó todo. México tiene una agencia espacial y la relación de NASA es agencia a agencia. No puede tener relación con universidad, con gobierno, con empresas o con organizaciones. Tiene que ser con agencia. Logramos que NASA pagara el lanzamiento a la Estación Espacial Internacional en un Falcon X el 4 de diciembre de Cabo Cañaveral, en una carga múltiple, por supuesto, y se liberará del módulo japonés en enero del 2020. Es un satélite para probar comunicaciones de banda media, digamos, entre Leo y MEO para la constelación Global Star, hecho por una alianza entre la Agencia Espacial Mexicana, la Universidad Popular del Estado de Puebla, la Universidad de Chihuahua, el Consorcio Espacial MXSpace y CONACYT, porque parte de los fondos los conseguimos del fondo sectorial que tiene la Agencia Espacial Mexicana con el CONACYT, con el que fondeamos muchos proyectos de investigación, no solo satelitales, radioastronómicos, biología espacial, propulsión química, Tenemos otros proyectos también. El Colibrí está en proceso, ahí participa también MIT y la Universidad Panamericana. Esto es lo que va a hacer el 4 de diciembre. Sin embargo, y no presento imágenes por algo que ustedes van a comprender, ya tenemos el primer nanosatélite hecho 100% en México, ya está volando hoy en día. Ya tenemos la telemetría, está estabilizándose, es el Painani 1, que se desarrolló en un consorcio entre la Agencia Espacial Mexicana, la Secretaría de Defensa Nacional, la Dirección de Transmisiones Militares, la UNAM, el Politécnico y el CICES en Ensenada, Baja California. Este se lanzó en julio por el lanzador de Rocket Labs de Nueva Zelanda, entonces el primer nanosatélite operacional mexicano volando hoy en día. Y el Painani 2 se lanzará el año próximo. Entonces, es un éxito. No presento aunque es del dominio público, Sedena me pidió no presentar imágenes en general. ¿Sí? Bueno, no solamente hacemos con NASA, ¿sí? La Agencia Espacial Mexicana, si bien NASA es nuestro primer socio, tenemos 24 acuerdos firmados con nuestras agencias, con Japón, con India, etcétera, y desarrollamos también nanosatélites con Japón y con otros países, y no solamente para telecomunicaciones. Hago el satélite de Sedena es un satélite no de telecomunicaciones, es de observación de la Tierra. Sedena, por supuesto, para fines pacíficos, para atención a desastres causados por fenómenos naturales, observación de la Tierra en banda visible y en banda infrarroja. Y estos son satélites científicos en CubeSat. En CubeSat puedes hacer muchísimas cosas, puedes tener órbitas elípticas, misiones cislunares, hay una misión a Marte, y algunos otros suborbitales, etcétera. Entonces, en eso tenemos una participación muy grande. ¿Cómo lo fondeamos? Con este fondo AM CONACYT, donde hemos fondeado en, yo diría, una veintena de estados de la República, más de 60 proyectos de todo tipo, científicos, tecnológicos, educacionales. Incluso tenemos una misión mexicana a Luna en un consorcio entre 20 experimentadores, 20 grupos, y repartimos entre 20. Esto se va a lanzar en 2021 con la subsidiaria de la NASA que se llama Astrobotics, con la que también la Agencia Espacial Mexicana tiene un convenio porque somos agencia espacial. ¿Sí? Entonces, eso no es mucho el tema, eso es otro aspecto. Eso se hace con el doctor William Lee, es el coordinador general, con el Centro de Estudios Nucleares de la UNAM. Es una misión robótica de autoensamble en superficie lunar sobre el regolito en esas condiciones tan severas. Medio kilo, parece poco, pero se puede hacer mucho en medio kilo. Bueno, también tenemos con el IFT, como está el IFT, tenía que poner una gráfica por lo menos, tenemos mucho de actividades en regulación de satélites pequeños. El acceso al medio es lo más importante. No dudo que en el futuro se tengan que usar técnicas de acceso al medio por división, por repartición en código, típico como celular, solo que ahí pues, la radiobase no está a 4 kilómetros, está a 40,000 kilómetros. Entonces, mucha ingeniería, y es la ventaja de lo que estamos haciendo en México en tecnología. Aparte de esto, estamos haciendo comunicaciones Leomeo. Todo esto es TRL 1 y 2, y lo que se presentó en las primeras pláticas pues, es TRL 9 y ya está volando. Pero lo que fue TRL, lo que es hoy TRL 9, pues hace 10 años era TRL 1 y 2. También tenemos comunicaciones en terahertz, láser, acceso al medio, encripción, que es muy importante que eso lo hagamos en México, ¿no? Si algo hay que hacer, pues es la seguridad, ¿no? Y enlaces intersatélites, procesamiento a bordo y otras cuestiones, y bueno, las cargas útiles, por supuesto, en los nanosatélites, ¿no? Tenemos también algo para reducir para reingreso, para evitar debris con velas por arrastre aerodinámico residual en la atmósfera tan limitada. También tenemos actividades en nanosats, también observación de la Tierra. No es mucho el tema, pero lo menciono porque al final necesitamos dar el contenido, y algo que nos duele a México también son los desastres naturales, la seguridad, la agricultura, las costas, el sargazo, por ejemplo. La Agencia Espacial Mexicana estamos recibiendo casi 1 terahertz por semana de imágenes gratuitas, porque tenemos convenios para la zona del Caribe, para el sargazo. ¿Sí? Hay que observarlo en estas escalas, ¿sí? No basta un dron o unos binoculares, ¿no? Bueno, estos son algunos ejemplos en radar de apertura sintética con los alemanes y con los italianos para sismología. Esto es la imagen del día siguiente al temblor del 19 de septiembre de 2017. Un día después ya la tuvimos gratis. Y pues por supuesto estamos integrando todo un sistema con satélites actualmente de la comunidad internacional, pero también los futuros satélites mexicanos para diferentes estudios, desastres, agricultura, meteorología. Y todo esto tiene que tener un rendimiento económico, ¿sí? La economía global del espacio en 2018 fue de $360 mil millones, 360 por 10 a la 9 dólares americanos. Esto es nada más satélites, cohetes, naves, no incluye aviones, ni drones, ni helicópteros. Es nada más espacio, incluye las misiones científicas, por supuesto, pero es una cantidad enorme que tenemos que aprovechar. Y en México, junto con la Secretaría de Economía, la ST, los estados, los clústeres aeronáuticos, que son un ejemplo de desarrollo, estamos haciendo esa transición del aeronáutico al espacial, de hacer aviones a hacer satélites, de hacer turbinas a hacer cohetes, y ya se está haciendo en México. Principalmente los clústeres, Querétaro, Chihuahua, Nuevo León, Baja California, Jalisco, Sonora. Esto es con la Secretaría de Economía, participa mucho Defensa Nacional, Marina y otras entidades, ¿sí? Tenemos el Plan de Órbita 2.0, que es el mapa de ruta de la industria espacial mexicana, que incluye los nanosatélites, lo que se llama el downstream, las imágenes, etcétera, y otras aplicaciones basadas en posicionamiento global, GPS o el Galileo GNSS, junto con el Centro Nacional de Meteorología en Querétaro. ¿Sí? Lo mostramos en la FAMEX, aquí está el señor secretario de Comunicaciones, la tecnología espacial mexicana, que es la prolongación de la aeronáutica. Capítulo 2, infraestructura, tengo que ir muy rápido, ¿verdad? ¿Sí? Infraestructura, entonces, ¿dónde vamos a hacer o dónde estamos ya haciendo estos satélites? Aparte de los grupos universitarios, que son unos 20 grupos mexicanos, están haciendo nanosatélites en diferentes ciudades, con diferentes cargas útiles, aplicaciones, medios y relaciones internacionales. Tenemos dos centros espaciales creados por la Agencia Espacial Mexicana ST, uno en Atlacomulco, donde va a haber 3 laboratorios, uno de imágenes, uno de cohetes y uno de satélites. Esto es, lo hacemos en conjunto con SEDENA, es muy importante. Aparte, ellos construyeron el centro espacial con dinero del CONACYT y del Estado de México, todo para aplicaciones pacíficas, no militares. Atención a la población en caso de desastres, conectividad y desarrollo tecnológico regional. Es con el CIDEFAM, que es el Centro de Investigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas de México. El otro está en Zacatecas, este es más pequeño, es nada más telecomunicaciones para ver radio definido por software, radio cognitivo, acceso al medio y otras cuestiones que serán necesarias cuando en lugar de haber 100 satélites, haya 1 millón de satélites orbitando. Con dinero del CONACYT, Zacatecas, la universidad, etcétera. Sí, bueno, aquí está la señora subsecretaria, aquí participa la NASA, ya nos certificó los laboratorios. Y el gobierno del estado de Zacatecas está muy interesado y esto va a aprender. Infraestructura para recepción de imágenes satelitales. Cuando tengamos los nuestros lo vamos a usar, pues ya tenemos la antena. Recibimos los satélites alemanes, que fue la DLR, que es la Agencia Espacial Alemana, nos donó esa antena, así donada, casi a costo cero. Nosotros le metimos mano en Querétaro y ahora estamos recibiendo 3 satélites, pronto vamos a recibir 30 satélites para desastres, agricultura, medio ambiente, desarrollo sustentable y cuestiones atmosféricas también, que son muy importantes. Esta es una aplicación sobre el problema de contaminación de Bacalar, que de por sí ella solita requirió todo esto. El sistema. Con Telecom estamos reconvirtiendo como infraestructura espacial las antenas que se usaban para el Intelsat, ahora es para radioastronomía, tal como los radares de la Segunda Guerra se reconvirtieron para astronomía. México pues participa reconvirtiendo Intelsat a radioastronomía, digamos, centimétrica, que combina milimétrica, que es la famosa foto que vieron ustedes en el Time y en el Newsweek del agujero negro. Se formó con un agregado de imágenes diferentes, radiotelescopios en diferentes bandas. Este va a participar. Y aquí la ventaja es que prácticamente todo lo hacemos a costo cero para la agencia. Aquí el Newton Fund es, de inglés, es el que nos apoya los millones de libras sterling para, a pesar del Brexit, para trabajar nuestros programas. Bueno, tercer capítulo. Habilidades espaciales, que yo creo que es lo más importante, que los jóvenes, las pequeñas empresas, las grandes que tienen oportunidad de incursionar en temas espaciales, los clústeres que se reconviertan y pues la inspiración a niños y jóvenes en habilidades espaciales. La agencia, pues gracias a lo que tenemos con NASA, mandamos jóvenes a estudiar, jóvenes como algunos de ustedes, último año de carrera, primero de posgrado, 16 semanas, inmersión total en temas de satélites, antenas, GPS, biología espacial, misiones análogas, en fin, telecomunicaciones, supercómputo, inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, ¿sí? Y eso gratis para nosotros. La NASA aporta una buena cantidad, prácticamente es costo total, y agradecemos a las universidades, ganan en competencias internacionales. Tenemos competencias internas, que son muchas. Tenemos también capacitación a Fuerzas Armadas, nosotros les enseñamos lo que sabemos, ellos nos enseñan lo que sabemos, a la Policía Federal, a CEMAR, a SEDENA, y pues ellos utilizan intensivamente el espacio. Hay un tema de lanzamiento de cohetes que también participamos, no menciono mucho eso, pero es un tema bastante importante. Y aparte pues metemos lo nuevo, ¿no? Lo que está actualmente brincando, que es inteligencia, Internet de las cosas, Machine Learning, y todo, en, tanto a nivel profesional, hacemos competencias. Space Bootcamp es una competencia de 3 días, encerrón total, estudiantes desde prepa hasta licenciatura, y la idea es que comercialicen los desarrollos. Metemos 700 estudiantes en un estadio, 3 días, etcétera. Cosas muy interesantes, han salido una decena de compañías de esto, sí. En fin, yo propongo esta porque dentro de la Semana Mundial del Espacio, que empieza a celebrarse mañana y dura hasta el 10 de octubre, del Sputnik al primer Tratado de Uso Pacífico del Espacio, 4 y 11 de octubre, respectivamente. Yo tengo el honor de ser el chairman de la Semana Mundial del Espacio. Es una oficina de las Naciones Unidas en Viena, y pues me da mucho gusto estar celebrando. El año pasado celebramos… Reunimos 180,000 participantes en las 32 entidades federativas. Hoy, este año, vamos a reunir seguramente más de 200,000 participantes en todos los eventos. También traemos astronautas, etcétera. Aquí está, seguramente el doctor Neri los conoce, son 2 gemelos, Mark Kelly y su hermano, y hay la paradoja de los gemelos de Einstein, que si lo pueden ver en internet es muy interesante, y sí se demostró que Einstein tenía razón, como en otras cosas. No hay tiempo de… Pero no nada más con NASA, tenemos con agencias desarrolladas, Europa, Japón, China es muy importante, y China trae mucho interés en México, Ucrania, Israel, pero también las pequeñas como, bueno, pequeñas, las emergentes como Paraguay, Ecuador, etcétera, ¿sí? Esto es bilateral. A nivel multilateral, bueno, dentro de la Academia Internacional de Astronáutica, yo soy vicepresidente también en París, y tenemos muchas acciones con ellos para desastres naturales. Con Naciones Unidas organizamos el Congreso Internacional de Astronáutica en 2016, trajimos 5,000 especialistas de 80 países, 30 agencias espaciales, 8 astronautas, y metimos muchos niños. Fue en Guadalajara, vino el señor Elon Musk, que ustedes lo conocen, fue como un rockstar, ahí metimos como 10,000 gentes a un auditorio. Ahí anunció su misión a Marte tripulada en 2033, ¿sí? Con su Falcon Heavy. 2 minutos, perfecto. Y Buzz Aldrin. También con Naciones Unidas tenemos muchísimo en el Tratado de Uso Pacífico del Espacio, en COPO, ¿sí? Estas son algunas otras cuestiones, ¿no? También traemos satélites pequeños, esto es en Ensenada, Baja California. Los ingenieros que hicieron, no los científicos, los que brillan muchas veces en el espacio, son los científicos en las revistas, en las conferencias, en los cócteles con premios Nobel, pero atrás están los ingenieros que hacen los instrumentos. Yo traje a los ingenieros, como ven ustedes, y como estamos en la escuela, en la academia, en la escuela de ingeniería, esos, como ven ustedes, sí tienen cara de ingenieros, ¿verdad? Bueno, entonces termino, porque ya quedan 1 minuto y medio. La economía del espacio, ¿sí? Esto salió OCDE, esto no es el Newsweek ni el Times, esto es la OCDE, salió hace un mes. Es una verdadera economía, son los 360,000 millones de dólares que les dije, y se usa en todo, en la economía, en el medio ambiente, que es el tema crucial de la humanidad en transporte, investigación, clima, telecomunicaciones, defensa, energía, agricultura, etcétera, ¿sí? ¿Cómo está México? Bueno, México es un país emergente, tenemos presupuesto inicial. Aquí el dominante de México es el porcentaje del PIB dedicado al espacio, ¿sí?, por los gobiernos. Entonces, NASA es el 0.24, México es el 0.006. Pero lo importante es qué hacemos con eso, qué tan eficientemente lo utilizamos, y no nada más qué hacemos, sino cómo hacemos la inclusión social, ¿sí? Y el dominante es MEXSAT. Estos son las últimas, son 2017, ¿sí? Todavía se hacían pagos importantes a la compañía constructora, no digo el nombre, y a la compañía lanzadora, tampoco digo el nombre. Y aquí el presupuesto de la Agencia Espacial Mexicana es relativamente poco significativo en eso, pero creemos, y estoy seguro que esto va a subir, vamos a estar a media tabla en muy poco tiempo, digamos en 2.5 sexenios, ¿no?, más o menos, que es 2030, ¿no? ¿Sí? Bueno, veamos, es tan importante que incluso no se invierte solo el dinero de los gobiernos como el anterior. No es other people's money, it's my money or your money. Aquí son los billonarios, ¿no? Los billonarios como Bill Gates de Microsoft, Jeff Bezos de Amazon, Mark Zuckerberg o Larry Page. Ustedes son nombres de lo que yo llamaría los imperios accidentales de la historia de la humanidad, ¿no? Pero aquí hay un mexicano que le está invirtiendo a uno de los proyectos que se mencionaron hace un momento. El presidente, que es el señor ese que está ahí abajo, lo trajimos a México. Hago una pausa, no es preferencia sobre esta compañía, hemos traído a muchas otras compañías y seguiremos trayendo diversidad. La agencia ni la ST no tiene preferencia por ninguna compañía, pero esto lo pongo como ejemplo. En una escuela rural de Oaxaca, entonces tenemos aquí a un billonario con una niña pobre de Oaxaca. Y ahí se nos ocurrió hacer un concurso de cómo promover que una niña de secundaria pueda instalar la antena de esta compañía en el techo de su escuela a mano, sin unas pinzas, sin desarmador. Hay lugares que fuimos que no hay pinzas, no hay desarmador, no hay nada, ¿sí? Entonces, y fue un concurso, él dio los premios, no sé, los premios no fueron multibillonarios, fueron laptops y telescopios, I'm sorry, pero las niñas tuvieron una iniciativa muy interesante, ¿sí?, con poca fuerza que tienen, instalarlo, con toda la seguridad que no se caigan, etc. Bueno, entonces esta es mi penúltima. Entonces, como ven, México estamos iniciando, presupuestos iniciales, industria inicial, la ciencia es muy buena, ¿sí?, y eso se refleja en el último renglón, ¿sí? Entonces tenemos, yo soy optimista, hay un gran entusiasmo de las compañías, de las universidades, del gobierno federal, los usuarios. La Agencia Espacial Mexicana, tenemos 15 miembros en la Junta de Gobierno que van desde la ST, SEDENA, Marina, INEGI, CONACYT, Gobernación para Protección Civil, ANUYES, etcétera. El Politécnico, que está aquí también presente, con el Centro de Desarrollo Espacial, que lo quiero mencionar. Entonces, el presupuesto per cápita es pequeño, es inicial, el porcentaje del PIB es inicial, etcétera. Bueno, año de lanzamiento, 1985. El otro no alcanzo a leer, las publicaciones todavía es inicial, pero lo último, el STEM, o sea, tenemos un bono poblacional, una cantidad de jóvenes, de estudiantes, de profesionales recién egresados, gente graduándose en el extranjero, que tienen ese potencial de incorporarse en las labores de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, que yo pienso que va a ser los jóvenes construyendo el futuro. Y ya con esta pues termino, nada más mencionando, como estamos en los 50 años del hombre en la luna, 1969-2019, agradezco porque yo pienso que este es un pequeño paso para la UNAM y para el IFT, pero un salto gigantesco para el Programa Espacial Mexicano, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, doctor. Creo que es una presentación que nos debe de llenar de optimismo y de esperanza, porque a pesar de que tenemos esa inversión tan baja del 0.006, vemos cómo se genera tecnología en el país y cómo existe el talento que incluso en esas comunidades rurales estas niñas pudieron ingeniárselas para pensar cómo instalar esta antena sin pinzas, sin desarmadores, sin nada. A continuación vamos a tener la participación, él nos acompaña de la Universidad Politécnica de Madrid, de Ramón Martínez Rodríguez. Bienvenido, Ramón. Bueno, pues buenos días. Lo primero que quería decir era dar las gracias tanto al IFT como a la UNAM por invitarme. Estoy encantado y me parece que tengo mucha suerte de compartir panel con las autoridades académicas que tengo a mi izquierda. Y bueno, intentaré daros una pequeña, una modesta contribución a lo que ya hemos visto. Bueno, a mí también me enseñaron a poner un índice, como al doctor Mendieta, entonces… Bueno, pasaré la primera parte de la exposición, hablaré un poco de las novedades tecnológicas que ha habido en los últimos años. Intentaré pues, dar un poco mi visión sobre las cuestiones abiertas y daros también algunas actividades de investigación que estamos haciendo en mi grupo, en la Universidad Politécnica de Madrid. Y en la última parte, pues intentaré daros también mi visión sobre el papel de la academia en todo lo que es el mundo de las comunicaciones por satélite y presentaros un caso de éxito. Bueno, lo hemos visto esta mañana en la primera mesa, que una de las novedades tecnológicas más importantes que ha tenido lugar en los últimos años ha sido la debida a los procesos de fabricación de satélites. De manera que, ahí pongo el ejemplo de OneWeb, actualmente se producen entre 2 y 4 satélites por día. Esto hace, no voy a decir 10 años, hace 5 años esto era impensable. Entonces, esto ha sido el primer impacto en el sector espacial que han tenido estas constelaciones masivas, ¿no?, de satélites LEO. El segundo gran avance, o la segunda revolución, ha sido el desarrollo de nuevas plataformas satelitales. Es decir, satélites muy pequeños, en el caso de Starlink, del orden de 250 kilogramos, que cumplen la necesidad de, por un lado, poder hacer lanzamientos múltiples, de manera que estamos hablando de hacer un lanzamiento de 60 satélites para dar un servicio de acceso a Internet de banda ancha en el mismo lanzamiento. Esto también era impensable hace unos años. Siguiendo con estas constelaciones, pues hay algunas cuestiones abiertas, como por ejemplo la gestión de interferencias y la coordinación, que también se ha comentado algo en la primera mesa. Hay grandes estudios y en toda la documentación que está disponible hay muchos estudios entre coordinación, entre sistemas no geoestacionarios y sistemas geoestacionarios. Pero hay muy poquitos estudios, por la dificultad que conllevan, de interferencias entre satélites que comparten órbitas bajas. Entonces, no tenemos modelos ni técnicas que actualmente nos permitan sacar de una forma razonable cuál es el impacto de poner en marcha varias constelaciones de varios cientos o incluso miles de satélites. Por tanto, yo creo que esto es una cuestión que está todavía abierta. Otra cuestión abierta es la operación de una misión. Habitualmente, pues, cuando definimos una misión espacial, definimos un conjunto de satélites o un satélite y un conjunto de estaciones terrenas. Lo más habitual es que cada centro de control pues, siga la monitorización de un satélite. En el caso de misiones de 12.000 satélites, cada estación o cada gateway va a tener a la vista 25 o 30 satélites de forma simultánea. Entonces, la pregunta que podemos hacernos es cómo controlamos esas operaciones, es decir, a qué satélites, pues, o con qué satélites operamos. Otra cuestión es cuántas antenas necesitamos en cada emplazamiento. Es una cuestión que tampoco está cerrada en el caso de constelaciones LEO masivas. Y luego también hay que hablar de las tecnologías de antena. Es Es decir, si tenemos que dar servicio a 25 satélites de forma simultánea, hacerlo con 25 antenas creo que no es razonable en términos de coste. Por tanto, creo que aquí también hay un espacio abierto para que desde las universidades pues, hagamos nuestra pequeña contribución. Otra cuestión abierta es la basura espacial. A mí la verdad es que no me gusta mucho este nombre, prefiero hablar de ocupación orbital. Hemos visto varias imágenes en las ponencias anteriores en las que se veían pues, la Tierra rodeada de satélites o de trozos de satélites o de, bueno, en general trozos de objetos que no están aportando ningún activo. De hecho, la Tierra no se veía, estaba totalmente cubierta. Entonces, creo que hay una cuestión abierta en el ámbito de la regulación y que la normativa que tenemos actualmente está todavía muy anclada en las misiones geoestacionarias y falta, yo creo, que un avance importante a la hora de poner en marcha este tipo de sistemas. Y también se ha mencionado el collision avoidance, es decir, cómo evitamos las colisiones y cómo lo planificamos. Les voy a mostrar un ejemplo que sucedió hace un mes. La Agencia Espacial Europea tuvo que manualmente cambiar la altura de un satélite, o sea, el satélite Aeolus, para evitar una colisión con uno de los satélites de Starlink. Esto obviamente, actualmente hay 60 satélites de Starlink, el número de misiones de observación o misiones científicas es también reducido, pero ¿qué va a pasar cuando tengamos miles de satélites en órbita? Es decir, cuando haya tantos satélites, tanto de comunicaciones como científicos o de observación, compartiendo alturas orbitales, ¿cómo vamos a hacer esa gestión para evitar las colisiones? Yo creo que en este punto es importante y bueno, se puede encontrar en muchas universidades y muchas agencias. Están haciendo estudios relativos al uso de la inteligencia artificial para la gestión automática de este tipo de eventos. Creo que esto es otro punto abierto y en el que las universidades podemos poner nuestro granito de arena. ¿Qué pasa con el 5G? Es decir, ¿cómo cabe el 5G cómo se integran el 5G y las comunicaciones por satélite? Cuando hablamos de 5G, habitualmente lo primero que se nos viene a la cabeza es el latency. Y pensamos, si tenemos que dar un latency inferior a 1 milisegundo, los satélites quedan descargados, quedan descartados de este tipo de escenarios. Pero no es así, el 5G es mucho más que la latencia. Ahí les muestro las principales características de un sistema o de un satélite de comunicaciones, que son la capacidad, la cobertura, seguridad, coste y resiliencia. Entonces, ¿cómo encajamos estas 5 características en los casos de uso del 5G? Hay 3 escenarios de uso principales dentro del 5G. El primero es el Enhanced Mobile Broadband, que viene caracterizado por dar servicios superiores a 10 gigabits por segundo. El IoT masivo, ha comentado el Salvador Landeros, la necesidad de dar servicios de comunicaciones a dispositivos que están distribuidos del orden de 1 millón por kilómetro cuadrado. Y, por otro lado, están las comunicaciones de muy baja latencia y comunicaciones seguras. Entonces, ¿cómo encaja aquí el satélite? Bueno, pues yo me atrevería a decir que en el caso del Enhanced Mobile Broadband, tanto satélites geoestacionarios como en órbitas medias y, por supuesto, satélites en órbitas bajas son capaces de participar o de ser parte de este caso de uso. Si hablamos de las comunicaciones de baja latencia, pues obviamente ni siquiera con satélites LEO cumpliremos el requisito de 1 ni de 10 milisegundos, pero sí que puede haber servicios que, cursados a través de una constelación de satélites LEO, encajen dentro de este segundo caso de uso. Y, por último, cuando hablamos del Massive IoT, pues misiones LEO, incluso misiones de órbita media, pues pueden ser agentes activos dentro de este último caso de uso. Por tanto, el 5G y el satélite no son agua y aceite, es decir, se pueden mezclar y, de hecho, deben mezclarse. Y andando un poquito más, aquí les presento una figura de la ITU donde se muestran los casos de uso del satélite en escenarios 5G. Yo les adelanto que no me gusta nada esta figura porque solo habla del satélite, pero estamos yendo hacia una convergencia de tecnologías y de redes que va a hacer que el satélite por sí solo pues no sea suficiente para cubrir las demandas de servicios que estamos experimentando y que vamos a experimentar. Sí, por supuesto, en el caso del Aeronautical Broadband, pues únicamente el satélite puede dar ese servicio, pero muchas de los otros servicios que aparecen en la transparencia, pues creo que hay una convergencia, ¿no?, entre sistemas terrestres y sistemas por satélite, incluso hubs, UAVs o cualquier otra infraestructura de comunicaciones. De manera que los satélites deben, la visión que yo tengo es que van a ser una parte integral dentro de las redes 5G, que su integración va a hacer que cuando estemos disfrutando de estos servicios, pues no sepamos si lo estamos haciendo a través de una red terrestre o a través de una red satelital, es así como debe ser. Y además me parece muy relevante que los satélites se incluyan y ya están incluidos en la estandarización de estos sistemas. Bueno, cuando pensamos en la banda ancha, pues bueno, pues se habla de la banda K, la banda de 28 GHz que se ha mencionado también, pero si queremos desarrollar satélites de muy alta capacidad, una de las formas de hacerlo es hacer uso de bandas QV, incluso W, en los feeder links, es decir, en los enlaces entre los gateways y los satélites. Esto lo que nos permite es aprovechar este ancho de banda, es decir, destinar más ancho de banda en la banda Ka para el user link y poder hacer uso de, es decir, poder tener sistemas satelitales de mucha mayor capacidad. Claro, el uso de estas bandas de frecuencia en los feeder links, hablamos de 40-50 GHz, y pensando en un país como México, si queremos poner en México un gateway que opere en estas bandas de frecuencia, pues la disponibilidad va a sufrir casi en cualquier lugar donde pongamos la estación. Entonces hay que pensar en arquitecturas que de alguna forma consigan garantizar esta disponibilidad sin afectar a las comunicaciones de usuario. De hecho, tal y como funcionan estos sistemas, cada gateway alimenta un conjunto de haces de usuario. Si el enlace entre el gateway y el satélite sufre un desvanecimiento, todos los enlaces de usuario lo van a sufrir. De manera que es crítico asegurar la disponibilidad en el feeder link. Entonces, hay algunas arquitecturas que se han propuesto en la literatura para usar Gateway Diversity. La primera de ellas es la arquitectura N+P, donde N gateways activos son los que implementan el feeder link para un total de N+P gateways, donde P es el número de gateways de backup o de reserva que tenemos. Esto abre también una línea de trabajo muy interesante, que es cómo distribuir los gateways en la huella de cobertura, qué impacto tiene sobre la carga útil del satélite el disponer de gateways de backup y cómo afectan los eventos de conmutación cuando pasamos algunas portadoras de un gateway activo a un gateway que no lo está. Hablo, por ejemplo, de cómo se vuelve a resincronizar la red. Nosotros hemos hecho algunos estudios de otro tipo de arquitectura, que es la arquitectura 1+1, donde básicamente lo que proponemos es, en lugar de usar N+P gateways, es usar, asociado a cada gateway activo, un gateway de menor tamaño dentro del mismo haz del satélite para poder cumplir con los requisitos de disponibilidad que nos imponga el sistema. La principal ventaja de esta arquitectura es que no hay que hacer ningún cambio en la carga útil del satélite y, bueno, pues simplemente por enseñarles algunos resultados que hemos obtenido, pues nos parece muy relevante el poder dar herramientas a los operadores para que sepan con antelación cuáles son las mejores ubicaciones o las ubicaciones óptimas de los gateways, tanto en temas de coste como en temas de disponibilidad, de forma previa a la puesta en marcha del sistema. Otro tema interesante son los terminales de usuario. De forma, yo diría que inesperada, la evolución tecnológica en los satélites ha ido más rápida en los últimos años que la evolución tecnológica en los terminales. Ahí les muestro el ejemplo del coche conectado, es decir, un coche que se conecta a una red satelital, para lo cual hacen falta nuevas tecnologías de antena. Ahí hay un par de ejemplos de una empresa que seguramente conocen, que es Quimeta. Quimeta lleva trabajando cerca de 8 o 10 años para desarrollar una antena con la que poder comunicar un vehículo con un satélite. Estamos hablando que SpaceX o OneWeb, los satélites se han desarrollado en los últimos 5 años. Entonces, por tanto, cuando hablamos de comunicaciones por satélite, no solo tenemos que fijarnos en la parte de arriba, en la parte satelital, que puede parecer la más compleja, sino que también hay que poner mucho énfasis en la parte de abajo, en la parte del segmento terreno. Ya no solo en la tecnología, que yo creo que ya está disponible, sino también en hacerlo de una forma económica. Y por último, las cargas útiles. Si pensamos en un satélite geoestacionario como los actuales, hablamos de un satélite, entre el tiempo de fabricación y la vida útil, hablamos de 17, 20 años, con una carga útil, vamos a decir, con unas características que son muy parecidas el primer día y el último día. En 18 años, la posible demanda de tráfico dentro de la huella de cobertura puede cambiar. Entonces, también me parece otra línea de investigación muy interesante el abordar el diseño de nuevos conceptos de cargas útiles, que estén entre lo que serían las cargas útiles tradicionales, de carácter simplemente como un relay, entre ese tipo de cargas útiles y las cargas útiles con procesado a bordo, cuya madurez tecnológica pues todavía no es la adecuada para decir, el TRL, que comentaba el doctor Mendieta, pues todavía no es nivel 9. Y bueno, para finalizar, el papel de la academia, el papel de las universidades y los centros de investigación. Bueno, ahí simplemente pongo un conjunto de topics en los diferentes ámbitos que he mencionado, en los que yo creo que la academia puede apoyar el desarrollo de las nuevas comunicaciones por satélite. De entre todos ellos, pues no me gustaría destacar ninguno y sí que me gustaría destacar este último. Creo que parte de nuestra labor en la academia no es solo enseñar y desarrollar tecnología, sino hacer que los estudiantes de alguna forma se involucren de forma activa y participativa en proyectos como los que hemos mencionado. Es decir, al final son estos estudiantes los que se incorporarán al sector y los que serán protagonistas del avance de las comunicaciones por satélite en los próximos años. Y bueno, una crítica bueno, todos son parabienes, pues una crítica al mundo académico. Ahí lanzo una pregunta y es si los actuales cursos de comunicaciones por satélite están alineados con los nuevos conceptos de misiones que estamos viendo en los últimos años. Mi opinión es que no. Mi opinión es que seguimos siendo demasiado geoestacionarios y demasiado poco leomasivos. Y creo que debemos evolucionar desde los tradicionales cursos de comunicaciones por satélite a cursos que impliquen pues, conceptos como análisis de misión, ingeniería de sistemas, ahondar en nuevos conceptos y ver a los satélites no como un ente aparte, como un sistema aparte, sino como una parte integral de los futuros sistemas de comunicaciones. Yo, de hecho, si tuviera que mirar hace 10 años el curso que impartía en mi escuela a lo que imparto hoy, pues son bastante diferentes. Y creo que estos nuevos conceptos, estas nuevas misiones, deben dejar de ser una anécdota para pasar a ser una parte integral del currículum. Y ya para finalizar, nos pedían que trajéramos un caso de estudio, un caso de éxito, mejor dicho. Pues yo voy a traer una colaboración que hemos tenido y seguimos teniendo en los últimos años entre GMV, Ispasat y nuestra universidad para desarrollar una plataforma web con la que poder optimizar los enlaces con satélites. Es un proyecto que ya tiene unos años y, bueno, lo traigo como más que como caso de éxito, que también, como un ejemplo de dónde pueden colaborar la industria y la academia en este tipo de misiones. Bueno, la última reflexión que quería hacer es la siguiente. Yo vengo de un país en el que no tenemos agencia espacial. Y miro a México y lo miro con envidia. Digo, ojo, qué suerte que tengan allí un órgano que permita definir de una forma adaptada a las necesidades del país una política espacial. Entonces, pues les felicito por ello. Y bueno, espero que en los próximos años, pues, las actividades de la agencia sigan ahondando en esta relación entre industria, organismos reguladores y, por supuesto, las empresas, para que el sector de las comunicaciones por satélite, pues, se acabe de desarrollar con éxito en México. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Respecto a esa última reflexión en la que dices que México tiene suerte de tener una agencia espacial, tienes razón, pero te diría que es porque los mexicanos somos suertudos. Aquí todos tenemos suerte. Creo que has puesto también, has dado, con todas estas preguntas abiertas, nos has puesto a pensar, y respecto a esta última, por ejemplo, que es muy orientada a la academia, de si está orientada a los nuevos conceptos. Yo creo que también en general la academia se debería de preguntar si está orientado a los nuevos conceptos y si se están generando las habilidades para resolver los problemas que realmente se requieren, ¿no? No solamente la parte técnica, sino, y regresando a lo que mencionó Adriana, ¿para qué se está utilizando la conectividad? A continuación, nuestro último panelista es el doctor Rodolfo Neri Vela, el primer astronauta mexicano. Doctor, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ya están cansados. La mía será la ponencia más corta para que se puedan ir a comer tranquilamente. Además, no voy a hablar de constelaciones de satélites. Se me pidió asistir y platicarles un poco sobre los viajes espaciales tripulados. Comentaré algunos pasajes de esta larga historia que también es muy importante y que es prioritario que en México, como en otros lugares de la Tierra, se continúe realizando mucha divulgación científica para que las nuevas generaciones comprendan realmente qué sucede, a dónde hemos llegado, qué cosa sigue siendo fantasía, qué es realidad y cuál es el potencial y las posibilidades de nuestro país para avanzar, incursionar y participar de una manera más intensa, más efectiva con otras potencias espaciales del mundo. Agradezco al IFT que me haya invitado a dar una breve charla aquí en este extraordinario recinto de la UNAM, mi alma mater. Es un gusto ver a muchos de mis colegas de la Facultad de Ingeniería, les mando un abrazo desde aquí, viejos amigos del Instituto Politécnico Nacional, de la Academia de Ingeniería, y desde luego funcionarios jóvenes con mucho talento, con un gran potencial para seguir desarrollándose, que fueron alumnos míos en algún momento y que hoy son comisionados del IFT o que trabajaron muchos años en control de satélites y hoy están en la iniciativa privada, como el joven Héctor Fortis, ahí camuflajeado, ¿verdad? A todos, de veras, me da mucho gusto verlos, un poco más viejitos, con canas, sin pelo, igual que yo. Y entremos entonces en materia. Hace pocas semanas se celebró el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, la misión Apolo importantísima que permitió cumplir el sueño de toda la humanidad desde tiempos ancestrales. Como todo en la vida, muchas veces recordamos al primero que hizo algo, pero para que ese primero pudiese hacer algo, hubo otros que abrieron el camino, como en el caso de las misiones Apolo, en que antes que Neil Armstrong o Buzz Aldrin pisaran la Luna, otros astronautas fueron a la Luna precisamente para probar todas las técnicas que se iban a requerir, pero que no descendieron sobre el suelo lunar hasta que llegó el momento esperado de bajar en el módulo Águila y caminar un rato sobre la superficie de nuestro satélite natural. El único que tenemos, a diferencia de miles de satélites artificiales que andan por ahí dando servicios, un poco de guerra, un poco de problemática, de posibles colisiones, etcétera, y que sí es un tema muy importante, el de la basura espacial, que a Ramón no le gusta el término. Vamos, ¿qué tal chatarra? Tampoco, ¿verdad? Sino que objetos que están por allí, que ya no son útiles, que hicieron un trabajo importante y que de alguna manera sí tenemos que ir limpiando el espacio, porque va a ser una gran amenaza para el futuro, no solo para los cientos de satélites de las constelaciones, sino para los viajes tripulados, que además se espera que cada vez sean más y que también comience la era del turismo espacial. Entonces, hace 50 años se utilizó el famoso cohete Saturno V, la cápsula Apolo, que solamente se utilizaba una vez, donde iban 3 astronautas, y las misiones continuaron hasta el año de 1972, en que la NASA realiza la última misión Apolo, Apolo 17. Todas estas misiones alunizaban en puntos relativamente cercanos al ecuador de la Luna, nunca cerca de los polos, como sí se hará dentro de pocos años, cuando la NASA, de acuerdo con sus planes actuales y el programa Artemisa, lleve nuevamente seres humanos a la Luna para descender en algún punto que aún no ha sido definido, cerca del polo sur lunar, donde, entre otras cosas, hay hielo, y eso es muy importante para aprender cómo utilizarlo si es que algún día queremos instalar una base humana con mucho trabajo, poco a poco. A veces queremos que todo suceda muy rápido, pero la realidad es que así como el profesor Tun sugería que toda esa chatarra inservible fuera recolectada de alguna manera y utilizada, con al menos sus componentes metálicos para otras cuestiones, sí, es una idea excelente. Sin embargo, es complicado. Así como va a ser complicado construir hábitats en la Luna, hay que aprender a utilizar los recursos naturales, habrá que aprovechar la tecnología tan avanzada de computación, los algoritmos, las impresoras 3D, porque no va a ser posible enviar todo desde la Tierra. Tenemos que aprender a usar lo que hay allá, y por eso las misiones robóticas también son fundamentales. El caso es que desde 1972 ningún ser humano ha visitado la Luna. Mucha gente alrededor del mundo no lo entiende, no lo cree. Imagina que los astronautas de los tiempos modernos hemos ido a la Luna. La gente se quedó con esta fijación y por más que les explico que nadie ha ido desde que yo era estudiante de la Facultad de Ingeniería, pues al final de alguna charla me preguntan qué se siente estar en la Luna. En fin, la NASA, por diferentes motivos económicos, protestas de la ciudadanía, y la guerra de Vietnam y muchas cosas que habría que revisar, tuvo que dejar la Luna y reinventarse para no deshacerse de su gente más valiosa, no dejar sin empleo a sus científicos, a sus ingenieros. Ese sería el error más grande de cualquier país, dejar sin nuevos proyectos, sin nuevos incentivos a sus mejores talentos, que además ellos van formando a nuevas generaciones. Entonces, para poder seguir teniendo presupuesto, la NASA presentó al Congreso de los Estados Unidos el proyecto del transbordador espacial, que finalmente se inauguró en 1981. Aquí ya se tuvo el primer vehículo espacial reutilizable, con una capacidad para llevar astronautas de poco más del doble que las cápsulas Apolo que fueron a la Luna. Tenía un compartimiento de carga muy grande para llevar telescopios, satélites, colocarlos en órbita. Aquí se cometió un error cuando se pensó que esto iba a ser la panacea, la solución de todo. Muchos países se enamoraron del transbordador, por todos los rincones del mundo iban a la NASA a firmar contratos para el lanzamiento de sus satélites domésticos, y los llamados cohetes convencionales fueron perdiendo terreno, fueron desechados, a tal grado que muchos años después, cuando se produjo el terrible accidente de la nave Challenger, se dieron cuenta de que no tenían en los Estados Unidos la capacidad suficiente para seguir enviando satélites artificiales al espacio, y fue ahí donde la empresa europea Arianespace terminó ganando muchísimo mercado. Y como veremos al final, también se siguen cometiendo algunos errores. Así que este terrible accidente hizo que la NASA detuviese los viajes tripulados durante 3 años mientras revisaba y trataba de mejorar las cosas. Y mientras tanto, Arianespace ganaba terreno para poder seguir enviando al espacio los satélites que estaban en lista de espera. Los transbordadores espaciales funcionaron con mucho éxito durante 30 años. En total, la flota consistió de 5 naves operativas. Entre todas se realizaron 135 misiones en órbita terrestre. Cada transbordador llevaba un promedio de 5, 6, 7 astronautas. Si multiplicamos eso por 135 misiones, nos damos cuenta de cómo creció exponencialmente el número de astronautas que fueron durante esos 30 años. La situación actual es muy diferente, los boletos no son muchos y tampoco los vuelos son muy frecuentes. La NASA decidió construir un gran laboratorio llamado la Estación Espacial Internacional. Este proyecto visionario ya existía, no con esa configuración, pero sí existía desde principios de los años 80, cuando todavía vivíamos la llamada Guerra Fría, cuando era muy mal visto y prohibido que un astronauta de la NASA en funciones fuese a la URSS, y también los soviéticos pues no eran muy bien recibidos en ciertas partes del mundo. Después cae el muro de Berlín, viene la perestroika y la llamada Estación Freedom por el presidente Reagan deja de tener ese nombre y se le llama simplemente Estación Espacial Internacional. La configuración cambia, puesto que además de Estados Unidos, Europa, Japón y Canadá, la Rusia nueva es invitada para participar. Y allí tenemos este satélite, que no es otra cosa más que un satélite con gente, un vehículo espacial habitado, moviéndose a una velocidad de 28,000 kilómetros por hora permanentemente, completando una órbita entera cada 90 minutos. Es un satélite LEO, solo que habitado. El error que cometió la NASA cuando retiró de servicio a los transbordadores espaciales hace 8 años y meses, fue que había dado presupuesto semilla a empresas norteamericanas para que construyesen vehículos espaciales de nueva generación y poder seguir llevando a sus astronautas a la Estación Espacial Internacional. El problema es que calcularon mal, retiraron los transbordadores en 2011 creyendo que en 2014 ya estarían listas estas cápsulas, y todavía no son operativas. Estamos a fines de 2019. ¿Qué ha hecho desde entonces la NASA? Pues ha tenido que pagarle el boleto de ida y vuelta a Rusia para que sus astronautas estadounidenses y sus astronautas de países aliados, como de Japón, Francia, Alemania, etcétera, reciban gran parte de su entrenamiento en Rusia y despeguen en cápsulas Soyuz que se acoplan a la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, estas dos cápsulas de nueva generación ya han pasado muchas pruebas y es probable que dentro de pocos meses ya sean operativas y al fin el público que vaya a la Florida podrá ver una vez más un lanzamiento en el que van seres humanos hacia el espacio, cosa que no ocurre desde julio del año 2011. ¿Qué sucedió con esos 5 orbitadores de la flota de la NASA? Pues sabemos que la nave Challenger explotó en el 86, pero también la nave Columbia se perdió en 2003 cuando venían de regreso. En total, en cada una de estas dos misiones, Challenger y Columbia, murieron 7 astronautas respectivamente, 2 mujeres y 5 hombres. Entonces, estos 14 mártires pues, son recordados con un memorial que está en el centro de visitantes del Centro Espacial Kennedy. Quedaron 3, Discovery, Atlantis y Endeavor, que hoy pues están en exhibición para turistas, para estudiantes, para toda la gente que quiera ir a admirar una de estas naves espaciales, la nave Endeavor, la última que fue construida para sustituir al Challenger. Esa nave Endeavor está en exhibición en el Centro de Ciencias de la Ciudad de Los Ángeles. La nave Discovery está cerca del aeropuerto de la ciudad de Washington. Y la nave Atlantis, que según yo es la más bonita porque fue la que me llevó por allá a orbitar la Tierra durante una semana, esa está en exhibición en Florida, en el complejo de visitantes del Centro Espacial Kennedy. Bueno, esto es muy complejo. Cada vehículo nuevo espacial requiere un mínimo de 10 años desde que es planeado, desde que se arman las piezas, que se hacen las convocatorias, que se van eliminando propuestas hasta que realmente se hacen las pruebas finales y entra en operación. y por eso es que las nuevas cápsulas para seguir llevando astronautas a la Estación Internacional pues se han retrasado algunos años. Mientras tanto, la NASA también ya está haciendo sus planes para regresar a la Luna y llevar al fin a la primera mujer. En el año 2024, según está previsto, descenderán en el Polo Sur. En lo personal, creo que no ocurrirá en 2024, posiblemente en 25, 26, 27, porque no sabemos qué contratiempos puede haber en el camino. La NASA tenía su plan original de regresar y descender hasta 2028, pero llegó un nuevo presidente a los Estados Unidos y les apretó los brazos y les dijo que lo trataran de hacer 4 años antes. Entonces están corriendo contra el reloj con mucho entusiasmo. Yo les deseo muchísimo éxito. El cohete que llevará a la nueva cápsula Orión a la Luna está en su etapa final de pruebas, pero el primer vuelo quizá suceda dentro de 1 año y medio, más o menos, y la cápsula Orión será lanzada primero sin tripulantes. Ahora la automatización ha alcanzado un grado de avance impresionante. Entonces lo que se va a hacer es enviar la cápsula sin astronautas hasta la Luna, darle la vuelta, probar todo lo que necesitan, ver cómo regresa y después ya se enviarán seres humanos. Aquí Europa participa muchísimo con el módulo de servicio que vemos acoplado a la cápsula, el módulo de servicio con sus 4 aspas de celdas solares. Ese módulo le entrega pues electricidad, fluidos, comunicaciones, todo lo necesario, propulsión, para que la misión sea un éxito. De modo que, aunque no ha habido una noticia oficial y menos una fecha, estoy seguro que también veremos a algunos astronautas europeos visitando la Luna dentro de la siguiente década. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su excelente ponencia, doctor Neri Vela. Creo que la próxima vez que mi esposa me diga que ando en la Luna, le podré decir que según mis datos eso técnicamente no es posible desde 1972, y ya lo dijo un especialista. Estamos a escasos 10 minutos de concluir, 9 minutos de concluir este panel, pero antes de cederles la palabra para que nos compartan una reflexión final de menos de 1 minuto, me gustaría preguntarles si alguien de nuestra audiencia tuviera alguna pregunta para nuestros distinguidos panelistas, algo que siempre quisieron preguntar y no lo han hecho. Ahí, por favor, vamos a tener espacio de esa pregunta y una más. Sí, el señor, ahí. ¿Se me llevan con el micrófono? Bueno, buenas tardes. Tengo algunas preguntas, a ver si se puede contestar alguna de ellas, por lo menos. La primera sería, ¿dónde ponemos la separación entre el espacio y las sección aérea? ¿No? ¿A 80 kilómetros de distancia, a 100, etcétera? ¿No? El límite de lo aéreo y lo espacial. La segunda es que no escuché a los panelistas que comentaran la conmutación satelital, si se está utilizando y qué tecnología se está usando en la conmutación espacial, o sea, cambiar de un satélite a otro entre satélites, ¿no? La otra pregunta sería, ¿por qué México vende los satélites 8 y 9 si serían muy útiles para darle conectividad, como dice el presidente, a las comunidades, lo que dejan los que pueden, los que tienen dinero, ¿no? Esos, ¿por qué no conectarlos vía satélite? ¿Verdad? ¿Por qué México vende qué, perdón? ¿Por qué vendió los satélites 8 y 9? No eran mexicanos y los pasó al otro lado, a Europa, ¿no? Eutelsat, creo, ahora son Eutelsat, ¿no? Esas preguntas, y ahorita tengo otras, si se puede, por favor. Si quiere, vamos a darle oportunidad a alguien más. Ya tenemos tres de usted. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Fueron cuatro, ¿eh? ¿Ah, tiene otra? Pues si quiere, de una vez. Fue la de cuál es el límite entre lo aéreo y espacial, algo sobre la conmutación espacial y por qué México vende los satélites 8 y 9. ¿Cuál fue la cuarta? Algún satélite para darle conectividad a los pueblos olvidados del país. Internet a las zonas rurales. ¿Alguien más tiene preguntas? Aquí con los especialistas, no sé si alguien quiere tomar alguna. Empezamos el doctor Neri y después el doctor Landeros. A ver, doctor. Bueno, voy a contestar la primera pregunta. ¿Dónde termina la atmósfera? ¿Dónde comienza el espacio? Se ha definido una altitud de 100 kilómetros. Y todo aquel que atraviese esa línea imaginaria ya es astronauta. Entonces, los viajes turísticos, por ejemplo, que se han venido vendiendo como proyectos desde hace muchos años y que probablemente el año próximo comiencen, tanto viajes turísticos de Virgin Galactic como de Blue Origin, esos van a llegar a una altitud sobre el nivel del mar de cerca de 110 kilómetros, pero se venden como viajes espaciales y es correcto, porque si se ha definido que el espacio comienza a los 100 kilómetros de altitud y un vehículo turístico llega a 110, pues ya estarán en el espacio. Aquí también conviene aclarar que hay un poco de fantasía con respecto a los viajes turísticos, porque ni van a ser en órbita alrededor de la Tierra, ni van a durar mucho tiempo, van a ser viajes de muy corta duración y vuelos suborbitales, es decir, no entrarán en órbita, pero es un buen comienzo. Es algo similar como cuando hace poco más de 100 años comenzó la aviación, ¿verdad? Y quizás con las décadas surjan nuevos competidores, y qué tanto bajarán los precios no lo sé, porque siempre va a haber el problema de vencer la fuerza de gravedad, de consumir mucha energía, y pues solo aquellos que tengan algunos millones guardados en el closet podrán ir al espacio, cuando menos en nuestras vidas. Eso es todo. Muchas gracias, doctor. Doctor Landeros. En lo que se refiere a la pregunta de conmutación satelital, hay dos tipos de conmutación. Una puede ser la conmutación interna dentro del satélite, que normalmente son procesadores de alta velocidad que conmutan haces de orígenes contra destinos. Y también está la conmutación para ir cambiando de satélite, que por un lado se aprovechan antenas que tienen la técnica de acceso espacial, o sea que dependiendo de la ubicación de la señal de origen van tomando el satélite, o van tomando el determinado tipo de satélites, porque se van pasando de un satélite a otro satélite. Entonces, esas son las técnicas. Obviamente, cada satélite, cuando se realiza el cambio del usuario, también tiene el procesador a bordo. En lo que se refiere a Eutelsat, cuando se privatizaron los satélites mexicanos, fueron desde los satélites Solidaridad. Solidaridad 1, 2, Nexat 5, 6, 7, 8 y 9. O sea, no solo es 8 y 9 como usted lo mencionaba, sino desde antes. Se privatizaron en esa época con la idea de que hubiera más inversiones en satélites para poder ser competitivos con los consorcios internacionales que existían en esa época, como Intelsat y PanamSat, etcétera. Eso fue la razón que se manejó en esa época. Una última intervención, Ramón, antes de pasar a las conclusiones. Sí, bueno, en lo que se refiere a la conmutación espacial, completando la respuesta del doctor Landeros, hay misiones que ya incluyen conmutación entre satélites, o por ejemplo Iridium, Starlink, entonces sí que se usa. Es que no se escucha muy bien. Que si es TDM la tecnología. Yo creo que entre satélites no hay división de acceso. O sea, es un enlace fijo y listo. Muy bien, pues muchas gracias. Les pediría una frase de menos de un minuto para concluir, doctor. Sí, algo que no se ha dicho y que es de la mayor relevancia. Estamos tratando el asunto de Internet y la infraestructura que se necesita, y principalmente para llevar Internet a lugares aislados y remotos, que es uno de los proyectos importantes de este gobierno. Pero aunado a eso, tenemos una gran oportunidad para que se aproveche más el potencial de Internet. O sea, no solamente que haya infraestructura, que haya el transporte, sino que se aproveche más para que haya mayor productividad en la gente, en el país, que lo aprovechen más, porque muchas de lo que se está haciendo lo utilizan para redes sociales, etcétera. No, que tenga más aprovechamiento en la productividad, en las empresas, en los negocios, en los agricultores, en los campesinos, etcétera, etcétera. Ya se ha dicho de la aplicación en medicina y todo esto, ¿no? Pero que la gente en su mayoría lo aproveche más. Y el otro punto donde es de la mayor oportunidad es que la mayoría de los usuarios de Internet pues solo lo usan despectivamente diciendo, pues solo son mirones de Internet y no hacen nada más. Entonces, todo lo que hay en Internet es obra de unos pocos. O sea, todo el contenido de Internet es obra de pocos. Ahí hay que hacer muchísimo y grandes oportunidades de empleo, grandes oportunidades de negocios, de empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Dionisio. Sí, gracias. Escuchando a los diferentes panelistas, yo me quedo con pues, que hay que ponernos a trabajar, ¿no? O sea, yo creo que la academia, el gobierno, tenemos proyectos. Yo creo que tenemos que ponernos a trabajar, hacer equipo entre los diferentes áreas, tanto interdisciplinarias como diferentes entidades, universidades, de tal manera que podamos concretar y tener resultados en el corto plazo. Muchas gracias, Dionisio. Adriana. Muchas gracias. Y en ese ponernos a trabajar en equipo, con equipos transversales multidisciplinarios, empezar por un programa intenso de Open Data. Tenemos que tener más información, más indicadores de qué infraestructuras hay, su capacidad, cuáles son los excedentes de capacidad satelital, dónde están, quién las usa, quién no las usa, tanto satelital, espectro, fibra, derechos de vía y tantas otras más. Necesitamos más indicadores también con perspectiva de género. ¿Dónde están las mujeres científicas que han contribuido a que llegaran 3 hombres a la Luna? ¿Cómo está el número de mujeres que se gradúan de carreras STEM? ¿Dónde están? ¿Están en la academia? ¿Están en la industria? ¿En qué niveles? Etcétera. Tercero, nuevos paradigmas. Si la innovación tecnológica ha empujado los límites de la ley de Shannon, también los hacedores de política pública pueden empujar hacia nuevos paradigmas para ver qué necesidades hay en lo local, en lo regional y en lo global, qué infraestructuras y qué modelos sirven mejor al desarrollo, a la salud, a la educación, a la productividad tan baja en América Latina, a la mejor escolaridad. Queremos jóvenes productores, creadores de contenidos, de tecnología. No queremos eternamente importarla y consumirla, sino generar conocimiento desde lo local. Y hay mucho conocimiento local que no se divulga. Gracias. Gracias, Adriana. Javier. Gracias. Trataré de darlo, el comentario final, en 280 caracteres, ¿verdad? No más. Qué bueno, antes eran 140. No, bueno, vivimos una época formidable. Imagínense vivir el clímax de la era de la información y el clímax de la era espacial. O sea, ¿en qué momento se ha vivido esto en la humanidad? Por otro lado, tenemos una economía poderosa, somos la número 12 del mundo, ¿sí? Tenemos un bono poblacional de estudiantes, ¿sí? ¿Qué nos falla al final? La competitividad industrial, ¿sí? Entonces, ahí es donde el Estado tiene que atraer esas inversiones. Inversión extranjera directa, pero nada más comprar y operar. Es traer inversiones de tecnología, donde haya transferencia de información, transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología, transferencia de producción, y con eso cerramos el círculo de la generación de conocimientos, la propiedad intelectual, los capitales de riesgo, semilla, y por supuesto la productividad para darnos indicadores, dar negocio, por supuesto con fines sociales también, conectar a la gente, y por supuesto lo que se cobre de impuestos a ese negocio, regresarlo al inicio, que es la investigación y desarrollo, que es crucial para la sustentabilidad a largo plazo de cualquier país moderno. Gracias. Ramón. Bueno, pues tres ideas para finalizar. La primera es volver a resaltar el papel del satélite como infraestructura necesaria para reducir la brecha digital, abrir nuevas oportunidades de negocio y de inclusión social. La segunda es bueno, que el sector dentro de unos años pocos va a cambiar, y la tercera es que la evolución tecnológica que está teniendo lugar en los últimos años abre nuevos retos, tanto de carácter técnico como de carácter normativo y regulatorio, y estoy seguro que en la celebración del próximo foro estaremos hablando de cosas diferentes a las que hemos hablado hoy. Muchas gracias. Doctor Neri. Sí, bueno, a mí me gustaría dejar una reflexión y un reto para alguna universidad que quiera hacer un estudio serio y veraz, a pesar de la oposición de grandes consorcios cuyo fin es seguir haciendo grandes negocios, que hiciesen un estudio sobre el efecto, la relación de tantos, me atrevo a decir, miles de millones de teléfonos celulares que son usados todos los días, que son recargados todos los días. ¿Qué efecto tienen en la contaminación y el cambio climático, puesto que las demandas de energía eléctrica son enormes? Y ese es un punto que nadie se atreve a tocar, como si lo ideal fuese que se sigan produciendo millones y millones de nuevos modelos que tengan anchos de banda cada vez mayores, que, o sea, y también una política cultural para que no utilicen de manera tan frívola, tan excesiva las redes sociales, sino de que se aprovechen estas herramientas para fines realmente humanos constructivos, para la educación, para la cooperación, el intercambio de información. Es un proceso complejo porque las bases de las poblaciones de todo el mundo, pues a duras penas pasaron matemáticas o les interesa conocer la historia de su nación, solo quieren vivir el momento, ¿sí? Y simplemente habría que también en otra ocasión recapacitar sobre cómo es que el señor Zuckerberg tuvo la idea de crear Facebook. ¿Qué fue lo que lo motivó a crear Facebook, ¿no? ¿Y por qué tuvo tanto éxito? Pues precisamente porque hay mucha frivolidad, porque todo el mundo quiere tener un montón de amistades y conexiones alrededor del planeta y subir fotos y decir, oye, voy al supermercado, ¿qué se te antoja? Cuando la vida hace 50 años podía ser muy eficaz y sin la necesidad de muchas cosas que hoy tenemos, que sí es un regalo del avance de la civilización, pero hay que aprender a utilizar los recursos de la tecnología con moderación y con utilidad. Y como segundo comentario, pues simplemente decirle al IFT muchas gracias y al público buen provecho. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los panelistas. Para mí ha sido, la verdad, un honor compartir desde la moderación este panel. Y yo, mi conclusión sería que, coincidiendo con lo que ustedes han dicho, que efectivamente hay mucho que hacer, mucho que trabajar y que hay que buscar esas soluciones, sí con los pies en la tierra, pero viendo el espacio. Muchas gracias a todos y buen provecho. Nuestro moderador, Javier Juárez Mojica, comisionado de la IFT, entrega su reconocimiento al doctor Salvador Landeros Ayala, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. También a Dionisio Manuel Tun Molina, investigador del Instituto Politécnico Nacional. A Adriana Labardini Insunza, representante de ICT Lawyer. Al señor director general de la Agencia Espacial Mexicana, doctor Francisco Javier Mendieta Jiménez. Al investigador de la Universidad Politécnica de Madrid, Ramón Martínez Rodríguez Osorio. Y al primer astronauta mexicano, el doctor Rodolfo Neri Vela. Mientras transitamos por esta necesidad de hacer fotos en conjunto, quiero decirles que enseguida vamos a tener nuestra comida, que esperamos estar aquí de regreso hacia las 4 de la tarde. No más que eso, porque se retrasaría la mesa de trabajo de la tarde precisamente. Para que nos ofrezca esta comida, quisiera llamar aquí a Gabriela Lago de OneWeb, para que se dirija a ustedes. Adriana Lago. Adriana Lago se fue a comer. Aquí está Adriana. Muchas gracias. En nombre de OneWeb y el mío propio, les damos la bienvenida a ser uno de los patrocinadores de este evento. Es para OneWeb una forma de agradecer a IFETEL, a la Subsecretaría de Comunicaciones, a la UNAM. Este foro que sirve de plataforma para compartir con ustedes los últimos avances de la tecnología satelital. La industria está cambiando. Sabemos que el cierre de la brecha digital necesita nuevas soluciones y tanto operadores geoestacionarios como no geoestacionarios estamos evolucionando para contribuir a este tan noble objetivo que Naciones Unidas ha plasmado en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible y que es uno de los principales ejes de los gobiernos de todos los países del mundo. Gracias, bon appétit, enjoy your lunch. Pues muy bien, aquí termina la sesión matutina, vespertina. Y vamos a comer, buen provecho para todos.